Vale, dale. Ahora sí, ¿no? A ver, ¿me oís? Probando, probando. A ver, venga, ahora sí, ahora sí. Bueno, gente, pues mala suerte por lo que estamos viendo con que nos intentan hackear o algo así. A ver, a ver. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a esperar a que se unan los compis que les voy a enviar igualmente por si acaso. Vale, espérate, les estoy enviando el link. No quieren que hagamos directo hoy. Le puse un segundito. A ver si se va uniendo la gente. A ver, Ostap. Buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estamos? Slavo Ukraine. Pues en la intro se nos fue a la mierda, ¿has visto, no? Que estábamos ahí. Sí, o sea, estaba intentando entrar y no cargaba nada. Mira, aquí está Leborense. Cositas que pasan. Ahí está, perfecto. Buenas noches, Leborense, ¿qué tal estás? ¿Qué ha pasado? Nos intentaron hackear, así te lo digo. En resumidas cuentas. Vale, pues San Martín ya le he dado. A ver si se mete. Pues un segundito y aprovecho e informo a la gente de que estamos en el otro directo. Sí. Dice uno en el chat, no traigas a Martín que es un chapas. A ver, vale. Vale. Bueno, pues esto está por un lado. Bueno, gente, os voy comentando. Hoy el directo, para los que quieren solo salseo, no va a ser eso. Ya os aviso. El directo vamos a hacerlo con argumentos. En vez de tirar de falacias de autoridad, yo es que soy experto, yo es que me he leído un libro, es que me he subido encima de una rueda o de un carro, ya me convierte aquí en el más inteligente, más listo, etc, etc. No va de ese rollo. Lo que sí que vamos a hacer... Hola, Martín, ahora sí, ¿no? Bueno, sí, es que me han visto yo aquí. ¿Que estamos en YouTube o...? Sí, seguimos en YouTube. Lo que pasa es que tuve que recargar porque no cargaba el directo a la gente. Que estoy comentando que... la gente que a lo mejor esperaba exclusivamente salseo no va a ser, sino que aquí con argumentos, con las cosas que ha dicho Zaluzny, vamos a analizarlas y vamos a sacar las conclusiones claras. En vez de soltar, pues eso, la falacia de autoridad de que no, es que yo soy más guapo, es que me he leído este libro, o yo qué sé. Tengo papers. No, lo que no se han leído. Andri, lo que no se han leído es el artículo. Es que a mí lo que más me flipa de toda esta gentilla, y digo gentilla porque va a ser lo más que les va a decir, es que ni se han leído el artículo del Economist, ni el paper que les ha regalado Zaluzny, se han leído el titular de alguna cuenta de algún mongol muy de su cuerda y ya se han lanzado. Como son unos suicidas, se lanzan porque llevan haciéndolo desde el día 24 de febrero de 2022. Como siempre, nada nuevo. Bueno, pues antes de empezar, pues quiero saludar, que es que está aquí Coronel, Teina, Ana, Gema, Enigaquero, Carlos, Antonio. He visto antes que ya lo he perdido, que nos saludaban. También cubanos que están
en Miami, creo, que decían. O sea, que nos siguen gente incluso desde el otro lado del charco. Así que, pues nada, un saludo a todos ellos, que la verdad es un placer. Y yo creo que lo malo de la guerra, o sea, lo bueno de esta guerra, si hay cosas buenas, es que al final une a la gente que desea libertad, que desea un futuro para su país, para su gente. Y eso, la verdad, mira, aquí Miami Fella, ahí está. Así que muchas gracias a todos los que estáis por todo el mundo dispersos y viéndonos. Bueno, como os he dicho, vamos a empezar por las declaraciones que hizo Zaluzhny a The Economist. Vamos a ir parte a parte, analizamos cada parte. Luego hay un par de cosas más, tanto de Adivka como de unas declaraciones de defensa, del Ministerio de Defensa de Ucrania, que sería interesante verlo. Y luego el mapa ya para ver dónde hubo pequeños avances. Es verdad que son pequeños, esto no es la Blitzkrieg ni nada, pero bueno, son cosas interesantes. Si os parece bien, vamos a ir empezando. A ver. Madre mía, es que voy a ir volado, ¿eh? A ver. Bien. Es que tengo dos partes. A ver, ¿esto qué es esto? Vale, es que tengo, por un lado, las declaraciones de Zaluzhny y luego el paper de Zaluzhny. O sea, es que aquí antes de decir gilipolleces, leemos y luego ya decimos. No al revés, decimos y luego a lo mejor leemos. Mira, Andy, te voy a enseñar yo cómo tengo el paper de Zaluzhny. Te lo enseño en un segundo. No sé si se ve. Sí. Se ve. Parece que estás aprendiendo para el examen. Sí, no, me lo estoy estudiando muy bien porque, fíjate, pero es que nos lo ha regalado, quiero decir, un tío que lleva conociendo en profundidad la guerra como nadie, probablemente, una guerra de 20 meses, de una intensidad desconocida desde hacía mucho, mucho tiempo, nos ha regalado sus opiniones de cómo cambiar las tornas de esta guerra, claro. Nos la regala, literalmente es un paper que podría haber publicado de otra manera, incluso haberlo publicado a través de un tercero en una revista y forrarse con ello. Nos lo regala. Y en vez de leerlo, nos quedamos con el titularín de ¿veis? Ya lo decía yo en mayo. Somos niños. Pues bueno, vamos a ir empezando porque es que hay mucho contenido y yo creo que espero que no se nos vaya como la otra vez a 4 horas la charla, pero bueno, no prometo nada. Venga, empezamos. Ya sabéis que tenemos aquí a Tatiana, que le he nombrado así al bot que nos lee los papers. Empezamos. Estas son, recuerdo, la entrevista de Zaluzhny con The Economist. Lo pongo, es verdad que hay alguna pequeña errata, pero en general está bastante bien traducido, así que lo vamos a dejar así. 5 meses después de su contraofensiva, Ucrania ha logrado avanzar solo 17 kilómetros. Rusia luchó durante 10 meses alrededor de Bakhmut, en el este, para tomar una ciudad de 6x6 kilómetros. Al compartir su primera evaluación integral de la campaña con The Economist en una entrevista esta semana, el comandante en jefe de Ucrania, general Valery Zaluzhny, dice que el campo de batalla le recuerda el gran conflicto de hace un siglo. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto, afirma. El general concluye que sería necesario un gran salto tecnológico para salir del estancamiento. Lo más probable es que no haya un avance profundo y hermoso. Tú sí que eres hermoso, Zaluzhny. La bueno, traducción, bien. Tío. Fíjate que hemos hablado. Estamos leyendo algo traducido al inglés, o sea, de los comentarios de Zaluzhny. O sea, traducción de ucraniano a inglés y de inglés al castellano. O sea. Estuve buscando a ver si estaba grabado en vídeo, porque así para subtitularlo, aunque me llevase tiempo, pero no lo he encontrado. Si alguien lo tiene, que me lo pase, porque yo prefiero, pues eso, subtitularlo, pero es verdad que
si no hay, pues no hay. ¿Qué quieres que haga? O sea, no hay más. No, no, no. Vamos a sacar las conclusiones. Venga, bueno, Martín. Pues. No, muy sencillo. Para mí es muy clara. El texto, lo principal de lo que dice ahí es algo. Fíjate que ha habido gente que nos ha estado contando, porque como había barro en una trinchera, era la Primera Guerra Mundial. Como no se mueven kilómetros, era la Primera Guerra Mundial. Como hemos visto mucho frío y mucho sol y muchos combates a corta distancia, era la Primera Guerra Mundial. Fijaos, Zaluzny, que está a otro nivel, lo que revela es qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Había habido un proceso tecnológico que había desfasado, digamos, las operaciones militares o la teoría militar de la época, las ametralladoras, la artillería, los globos, la aviación, todos esos elementos, incluso las armas automáticas, de manera generalizada, desfasó completamente una manera de hacer la guerra. Y por eso y en los dos lados, porque al final las ametralladoras eran las Maxim de un lado contra las Vickers del otro, pero disparaban lo mismo y mataban igual. Entonces, se llegó a un punto muerto. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el desarrollo tecnológico de un pequeño país frente a un gran país, porque aunque Ucrania tenga en algunos aspectos ciertas ventajas tecnológicas, su capacidad siempre será menor que las de Rusia, al final llevan al mismo punto. El desarrollo tecnológico es lo que ha provocado el, digamos, que nadie puede romper y hacer lo que todos nos gusta, ¿no? Cabalgar por las praderas, la Blitzkrieg. Pero es porque se llega a un estancamiento tecnológico. Ni tiene que ver con el barro, ni tiene que ver con la táctica, ni tiene que ver con lo operacional, ni con la instrucción. Cualquier ejército habría llegado al mismo punto, salvo Estados Unidos. Claro, eso ya es otra galaxia. Pero es que ellos tienen, precisamente, la palabra clave es la tecnología. Tiene que haber un salto tecnológico que nos permita romper el proceso tecnológico previo, el que nos ha dejado igualados. El que hace que Rusia pierda 50 tanques y yo 5, pero como yo no quiero sacrificar 45, quedamos parados. Las pérdidas son mayores que las mías, pero al final el resultado no es definitivo. No hay una gran ruptura, una gran batalla. Pero por un proceso tecnológico, ni tiene que ver con la instrucción, ni tiene que ver con la falta de ganas, ni tiene que ver con la táctica, ni con las líneas operacionales, ni con las nuquesitas tácticas. Es que es así de sencillo. Hay que leer lo que dice la gente que sabe. Mira, aquí hay una cosa que... Perdona, Esther, perdona. Te interrumpo, pero quiero comentar. Sí. Hay un factor muy diferente, bastante que está diferenciando, y eso lo digo así. Yo no me he montado encima de un tanque, ni de un BTR, ni nada, pero sí que hablo con gente que está combatiendo. Así que un poquito de respeto para cuando se insulta a los del relato, los optimistas, etc. etc. Los del relato, claro, son ellos, que viven atascados, sí, en el relato de que Kiev iba a caer en 3 días, pero, y se quedaron colgados allí, colgados de la brocha rusa. Lo que yo quiero decir es que, preguntando a la gente que está ahí combatiendo, que está ahí viviendo, y que comentan lo siguiente, que en, por ejemplo, en Kharkiv, donde cayó Rusia estrepitosamente y que podían haber conseguido más, los ucranianos se hubieran apretado, pero por lo que fuera no lo hicieron. Ahí, por ejemplo, cayeron porque obviamente los rusos estaban en inferioridad tanto de vehículos como de infantería, sobre todo infantería. Y lo que pasa es que Rusia tampoco es imbécil, las cosas como son. Aprende de sus errores, está metiendo a Mobix como ganado en todas las trincheras, porque por desgracia estamos viendo bastantes asaltos de los ucranianos donde están en inferioridad numérica frente a los defensores de las trincheras. Y es así. El otro día, no me acuerdo si fue la tercera de Azov, que enseñaban que eran 3 tíos y estaban contra 7 en la trinchera. Nos damos, o sea, para darnos cuenta que los rusos tienen mucha gente metida como sardinas en las trincheras y obviamente han aprendido y están ahora complicando muchísimo más la ofensiva ucraniana. Pero bueno, que yo creo que una cosa no tiene que digamos, ¿cómo decirlo? Que no tiene que ir en contra de la otra. O sea, Ucrania el año pasado efectivamente triunfó, tuvo buenas actuaciones, dio buena imagen,
y la gente se esperaba un avance igual en Zaporizhia, en Donetsk o donde fuese. Entonces, no entiendo esa crítica de... No, ya lo decía yo, claro, y decías que el mundo se acababa, algún día se acabará el mundo, pero no porque lo digas tú, sino porque sueltas cosas abstractas que al final pueden ser de todo, pero bueno. Pues aquí solamente añadir es eso, o sea, la tecnología, como bien comentaba Martín, la sensorización del campo de batalla permite detectar muy rápidamente al enemigo y permite también comunicarse rápidamente e intentar neutralizarlo, lo que complica muchísimo llevar cualquier tipo de operación, o sea, ya lo hemos ido viendo sobre todo desde el año pasado prácticamente en estas fechas cuando Ucrania acabó con sus ofensivas y comenzó a reagruparse y preparar las nuevas, y Rusia también ganó algo de tiempo para realizar lo mismo. Se tuvo un tiempo para fortificar fuertemente la línea, sobre todo a nivel tecnológico. Y es lo que se tiene que romper ahora mismo. O sea, tienes que romper esa ventaja. Y no es algo sencillo. O sea, tienes que destruir los drones enemigos, tienes que tapar sus cámaras, tienes que cortar sus líneas de comunicaciones, tienes que destruir sus equipos que puedan reaccionar o que pueda usar. Ucrania ya ha conseguido algo increíble, que es usar más artillería que Rusia. O sea, eso para mí es una gran victoria en este año, para decirlo de alguna forma. O sea, la limpieza de todo el tipo de artillería rusa ya es una gran victoria. Y Ucrania ha demostrado que puede, o sea, sigue teniendo menos baja que Rusia, llevando a Ucrania a la ofensiva. O sea, y eso aquí nadie puede discutirlo. Y ya hemos visto qué pasa si lanzas una ofensiva desesperada, una guerra de maniobras, con el ejemplo de Avdiivka. O sea, sabemos por qué Ucrania no hace locuras como las hace Rusia. Poco más que añadir, sí, hemos llegado a un punto donde es complicado avanzar muchísimos kilómetros como si nada. Si se quiere conseguir, hay que buscar nuevas formas. Y yo creo que Ucrania tiene todas las capacidades de realizarlo, sobre todo con el apoyo de nuestros socios. Iba a preguntar a Leborense, pero como está un poco malo de la garganta, no sé si quiere comentar algo sí, aquí. O sea, el siguiente, hay más puntos, por eso te digo. Pero espero que no me piquéis mucho porque sí, tengo la garganta un poco fastidiada. Yo en este punto no opino porque yo creo que lo que han dicho Martín y Ostam coincide mucho con mi opinión, así que me reservo para más adelante, si os parece. Perfecto. Gente, antes de nada... antes de seguir, os insto, ya que somos ya más de 700 personas, que deis al like, que comentéis algo en el chat y si podéis compartir, porque así llegamos a más gente. Y yo creo que también está bien que no solo los peroperistas y gente que piense que el mundo es una ruina, que no hay ninguna posibilidad de victoria, pues bueno, pues para contrarrestar ese relato ya está. Bueno, y para posicionar el vídeo en un mejor lugar. Así que nada, André, hay una parte que yo, no sé si no nos damos cuenta, porque tú alguna vez lo has dicho, dice, es que los ucranianos siempre son de llorar. Y hay algo que se nos escapa en la entrevista del Economist, porque lo vamos a ver en varios textos, pero hay una parte que subyace un poco a todo el mensaje de Zaluzhny, que es el que no llora no mama. Lo digo porque él no lo va a decir así. Él no va a decir, bueno, os hago esta entrevista para que no os olvidéis de mí, para que me mandéis más, lo que sea, HIMARS, más esto, más lo otro. Pero todo el artículo es un poco eso. Y se nos escapa que al final está haciendo él no le hace una entrevista al Economist para hablar con los ciudadanos de Kiev. Eso lo podría hacer allí. Entonces nos está hablando al mundo y nos está explicando lo que él ve y sobre todo, lo que él necesita. Y claro, cuando alguien pide y dice, oye, que necesito, no nos va a contar nada porque estoy sobrado, yo estoy sobrado. Lo digo porque hay gente que en esa miopía de la hipercrítica a Ucrania desde el día uno que empezó esta guerra no se da cuenta que aquí Zaluzhny le está mandando un mensaje al mundo que llevamos un mes que solo se habla de Gaza, está mandando un mensaje al mundo en ese sentido, le está diciendo, oye, que ya se ha gastado mucho, se ha invertido mucho, pero necesito esto más.
Esa es la clave de todo, digamos, del conjunto del artículo. Y luego él va dando claves súper interesantes, además. Claro. Pues pasamos a la parte 2. Estaban diciendo que si alguien quiere leerlo, en vez de que sea el bot, yo como tengo la muela un poco hinchada y me duele un poco al hablar, prefiero no hacerlo. El Ovarense creo que está igual primo hermano que yo. Pero si, y yo con el si móvil quiere... no lo veo. Bueno, y Martín no tampoco le apetece. Pues ya está. Pues, Tatiana... Pero ponlo a una velocidad de uno por uno. ¿Tienes velocidad ahí o no? No se puede poner. Lástima. Es que me encanta Ostap porque es súper optimista. Él dice, venga, ponlo así. Luego modifica esto. Pero que no se puede hacer nada. Venga, Tatiana, cuéntanos. Este es un poco más largo. Hay que buscar maneras. El curso de la contraofensiva ha socavado las esperanzas occidentales de que Ucrania... Pero no nos lo pongas todo, que son tres párrafos. Páranos un poco. Vale. Venga, vale. Voy parando párrafo a párrafo, ¿vale? ¿Te parece? Venga. Sí, porque si no, mira, ya lo he visto aquí. El curso de la contraofensiva ha socavado las esperanzas occidentales de que Ucrania pueda utilizarla para demostrar que la guerra es imposible de ganar y así cambiar los cálculos de Vladimir Putin, obligando al presidente ruso a negociar. También ha socavado la suposición del general Zaluzhny de que podría detener a Rusia desangrando a sus tropas. Ese fue mi error. Rusia ha perdido al menos 150.000 muertos. En cualquier otro país... Venga, sí, lo digo yo porque es que la señora es que parece borracha, va despacito. En cualquier otro país, semejantes bajas habrían detenido la guerra. Pero no en Rusia, donde la vida es barata y donde están los puntos de referencia de Putin en Primera y Segunda Guerras Mundiales, en las que Rusia perdió decenas de millones y es asumible. Bueno, pues este punto está... A mí me llama la atención. Carne de cañón. Lo primero de todo es lo que me llama la atención. Cuando el propio The Economist, porque entiendo que no son frases de Zaluzhny, dice: las expectativas occidentales, es decir, las expectativas que nos habíamos hecho a nosotros mismos, no las que dio Zaluzhny, no las que vendió Zelensky, las que nosotros a nosotros mismos nos hemos hecho, han quedado por debajo del rendimiento del ejército ucraniano tal como lo percibimos. Claro. Es decir, eso no quita que Zaluzhny reconozca errores o tal, pero estamos hablando de que la expectativa nos la fijamos nosotros, no nos la fijó él, que eso es el elemento clave. Es que ahora está todo el mundo tirándose de los pelos, diciendo fracaso, fracaso y dándose latigazos, pero a ver, que el que puso la palabra éxito en la pared fuiste tú. Bueno, yo añadiría otra cosa, porque... A ver, que lo del fracaso, como es que nos... A ver, yo es que esta ofensiva, como ya fracasó el 10 de junio, tampoco nada de nuevo, quiero decir. Es que los mismos que están agarrándose al artículo de Zaluzhny son los mismos que el 12 de junio ya era todo un fracaso. Fracaso, coitus interruptus, hay que rendirse, el primer Leopard que salió había que negociar con Putin. Es que lo hemos visto, yo lo he visto. Lo hemos visto en los tweets, están ahí, ¿eh? Se han hinchado a hablarnos de esas cosas. Luego hay un dato que da Zaluzhny, que yo no creo que sea cierto, 150.000, salvo que se refiera a toda la guerra, pero fijaos lo que dice. Mi error, un tío que reconoce errores. Por favor, señores, quitémonos todos el sombrero. Increíble. Mi error, dice. Mi error es pensar que le habíamos hecho 150.000, buena parte en esta ofensiva, porque es que mira lo que ha perdido Rusia. Se sabrá algún día, porque sabemos las pérdidas materiales. Podemos hacer proyección personal. Dice, mi error es pensar que si le infligíamos tal grado de daño, iban a parar. Y explica por qué no han parado. Porque la vida es barata en Rusia. Bueno, a mí eso no me parece ningún mérito de Rusia, para empezar, ningún mérito. Y me parece mérito de Ucrania, porque en esta época en la que los mismos que dieron por terminada la ofensiva el 12 de junio se pasaron 2 meses poniendo en tela de juicio los datos de daños y pérdidas
al punto que llegaron a poner en duda el sesgo de Oryx. Hay que recordar quién decía qué. Y luego descubrieron que no había sesgo, que es que todavía se quedaba corto, porque no les cuadraba que quien atacaba tuviera menos pérdidas que quien se defendía. Cuando es atacada, cuando el que ataca es Ucrania, porque cuando el que ataca es Rusia, me remito a Avdiivka los últimos 20 días, en Avdiivka la ratio es 1 a 19. 1 a 19, por cada cosa que pierde Ucrania, 19 de Rusia. Y en Zaporilla, que estaban a la par, incluso ventaja del atacante ucraniano, y por eso lo ponían en duda. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de esas ratios tan favorables, a pesar del cuidado que pone Ucrania en sus tropas, dice Zaluzhny, mi error fue pensar que eso sería suficiente. Luego, hay que buscar otra solución. No se trata de castigar a Rusia 1 a 19. Salvo que consigamos castigarlo 1 a 50 o 1 a 100, no van a parar por esa vía. Por eso él luego desarrolla su teoría. Pero esto es importante entender lo que nos está diciendo. Él hizo una apuesta. Si destruimos lo suficiente de Rusia, Rusia parará. Le hemos causado 150.000 bajas. Bueno, aunque sean, ¿qué más da? 118.347. Un número indecente de bajas. Y sin embargo, Rusia sigue aguantando. A lo mejor mañana rompe, pero por ahora sigue aguantando. Y eso es lo que él asume como error. No es la estrategia, no es la táctica, no son las medidas. Luego nos dirá por qué también, porque hay muchas cosas que ha contado hoy. Bueno, ayer. Sí. Nada que añadir aquí, ¿eh? Bueno, yo sí que quería añadir una cosa. Incluso fijaros que voy a ser zaluznista, nunca mejor dicho. Él pensaba bien, porque en cualquier otro país normal, pero normal, es que 150.000 muertos es que sería la gente con las antorchas, o sea, quemando a los políticos en las putas calles. Aquí, o sea, él está reconociendo un error donde el 99% de la gente diría, yo pienso lo mismo, menos algún fanático que diría, no, no, es que esto es Rusia, lo que sea. Pero él ha dicho una cosa muy clara, es que 150.000 no los tuvo, creo yo, ni siquiera Estados Unidos en la de Corea. Y fijaros, si no me equivoco, en la de Vietnam, que produjo todo el rechazo, lo que sea, fueron 50.000. Sí, claro, sí, sí, entonces estamos hablando el triple de Vietnam. ¿Y Vietnam cuánto fueron? ¿10 años? ¿20 años? No, a ver, había tropas americanas en el 61 y hasta el 75. Es verdad que en los periodos primeros y últimos no había mucho. Pero vamos, que llegó a haber hasta 500.000 de americanos en algunos momentos. Medio millón. Nunca ha habido 500.000 de rusos. Entonces, es inmenso. Claro. Esa es otra. Por eso, es que el tiempo. O sea, es que tiempo, estamos hablando que no hay, o sea, dos añitos, es muy, muy fuerte. O sea, estamos hablando, la guerra de Afganistán, cuando URSS invadió con una décima parte de estos números, acabó con la disolución de la URSS. O sea, imagínate. Mira, aquí dice Andrés Mise, dice, Rusia ya perdió millones y no le importa perder 150.000. No. Era la Unión Soviética y cuando eran miles de millones y había un agresor externo, que era la Alemania nazi. Esto no se puede comparar, o sea, porque fijaros, lo que está diciendo Staff, invadieron Afganistán, tuvieron en 10 años 15.000 muertos y al final en toda la Unión Soviética hubo disturbios, hubo investigaciones, hubo algo, pero estos son zombies que van, porque luego vamos a ver un relato de Avdiivka, de un soldado que está ahí, que es demoledor, así lo digo. Venga, sigamos porque si no, a este paso no terminamos. A ver, que no lo veo. Dice, un ejército del nivel de Ucrania debería haber podido moverse a una velocidad de 30 kilómetros por día mientras traspasaba las líneas defensivas rusas. Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos al planificar la contraofensiva, 4 meses deberían haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, regresar de Crimea y regresar de vuelta a Crimea. Hemos entrado y salido otra vez, dice sarcásticamente el general Zaluzhny. Sarcásticamente. Claro. Es que he visto gente que lo reproducía literalmente, que se olvidaba de poner, decía sarcásticamente el general Zaluzhny.
En lugar de eso, vio cómo sus tropas y su equipo quedaban atrapados en campos minados en los accesos a Bakhmut, en el este, y su equipo suministrado por Occidente era atacado por la artillería y los drones rusos. La misma historia se desarrolló en el avance principal de la ofensiva, en el sur, donde las brigadas recién formadas e inexpertas, a pesar de estar equipadas con equipo occidental moderno, bueno, no venimos arriba también, inmediatamente se encontraron con problemas. A ver, perdona, que yo sepa, no hubo un F-35, ni hubo... Bueno, pero modernos son los Leopard. Sí, así. Bueno, podemos decir que había un poquitín de todo. Había equipo moderno también. O sea, no ha hablado lo mejor, había un buen show. A ver, mejor que los rusos, pero, sí. Pero yo sí. Lo que te digo es que no estábamos viendo lo más moderno del occidente que se enfrentaba a los BTR-50 rusos. Perdón, bueno, estamos hablando de tecnología de hace 30 años. Claro, para... Los BTR los han sacado ahora porque ya han palmado lo otro en verano. Pero hay un punto interesante que es cuando dice, que ahora tratamos todo, pero hay un punto interesante que dice, según lo planificado por la OTAN. Claro, es que si atacase la OTAN, pues obviamente sería otra cosa, pero lo que no podemos pretender que Ucrania, obviamente ha mejorado mucho, pero es que se está enfrentando a Rusia, que aunque no tenga ese potencial que nos esperábamos de la segunda potencia mundial, sigue teniendo mucha gente que puede lanzar como carne de cañón y sin ningún tipo de consecuencia política ni nada. No, yo me acuerdo cuando Ucrania, o sea, cuando empezó la ofensiva, cuando vimos los primeros Leos dañados, los primeros Strikers, etcétera, Dios mío, se acaba el mundo. O sea, estamos hablando de que de las mismas 5 unidades repetidas y grabadas de todos los ángulos a lo largo de durante 2 semanas. Imagínate que Ucrania no para el primer día y comienza a cambiar su estrategia y sigue allí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. O sea, estaríamos viendo una Avdiivka ahí. A la primera semana ya está, o sea, ya se hubiera congelado todo y adiós muy buenas. Yo creo que Ucrania ha hecho lo que tenía que haber hecho. Y Zaluzhny tomó las decisiones que tenía que haber tomado. Y ha protegido una cantidad inmensa de nuestros chicos gracias a ello. Cero quejas, o sea, libros se escriben después de la guerra, no durante ni antes. O sea, hay algunos que han escrito antes. No, pero a ver, o sea, si escribes antes es jugar a ser profeta y es imposible. O sea, el campo de batalla es un entorno tan caótico, tan complejo, es inviable. O sea, a lo largo de lo que hemos ido viendo hasta ahora es que cada día vas aprendiendo cosas nuevas. Y ves como los chicos ahí en el campo de batalla van aprendiendo cosas nuevas y crean tácticas nuevas. Claro, y tanto en el bando ucraniano como en el bando ruso. Lo que está diciendo Zaluzhny es, ahora el mando ucraniano también está aprendiendo. Si es que lo que está diciendo es eso. El ejército ucraniano en 2014 era un ejército soviético. Han recorrido un largo camino hasta el año 22, donde se convirtieron en un ejército moderno y ahora van camino de convertirse en un ejército OTAN. Eso es lo que hemos visto en los soldados, por el equipamiento, por la uniformidad, etcétera, etcétera. Pero eso va hacia arriba, no solamente es la tropa, ha ido hacia arriba hasta tal punto que los generales... A ver, Zaluzhny cuando ingresó en la Academia Militar estudió con los manuales soviéticos que se estudiaban en la Academia Frunze. Y ahora con 50 años está aprendiendo manuales nuevos. ¿Qué pasa? Que resulta que le han suspendido una evaluación y tiene que volver a reevaluar sus conocimientos. Bueno... Tremendo, horroroso, terrorífico. Y aún así, Rusia no ha avanzado más que unos pocos kilómetros en todos estos meses. Aún así. No, pero, a mí no me parece tan dramático, desde luego. Quiero decirte, a mí no me hace mucha gracia, porque no es de mi agrado leer estas declaraciones ni ver la situación en el frente. Pero, chico, alguien que en lugar de seguir bajando los cuernos y embistiendo hasta romperse contra la barrera... Dice, oye, he cometido un error, hay que reevaluar, estamos aprendiendo, hay que planificar de otra manera. Pues me parece alguien que está en el camino de conseguir un éxito. A lo mejor no lo consigue, espero que sí,
Pero desde luego, no, pero, no, seguir insistiendo hace... no, bueno. No, no, él cuando está hablando de eso de los 30 kilómetros, todo eso que nos suena tanto a la maniobra Manstein, a entrar, romper, ir 30 kilómetros cada día, ir a Ucrania, a Crimea, luego salir, luego volver, darse unos paseos, como habría sido la OTAN. Acto seguido, lo digo que estaba mirando aquí en el paper que ha publicado, ¿cuántas veces la OTAN se ha encontrado con campos de minas de hasta 15 kilómetros de profundidad? En la historia, cero. Lo digo porque la realidad es esa. Todos pintamos la guerra como la vemos hecha por Estados Unidos. Lo hemos dicho mil veces nosotros. Y Ucrania nunca ha sido Estados Unidos. Es verdad que Ucrania tiene Leopards, es verdad que Ucrania tiene Bradleys, es verdad que se lo ha currado muy bien. Y es verdad que ha hecho cosas que nadie más que Ucrania habría hecho en estos meses. Atacar unas posiciones tan defensivas con, digamos, menos pérdidas que el defensor, castigar de esta manera a Rusia, avanzar a través de esos campos de minas. Pero hay cosas que no se pueden lograr si no tienes otro tipo de recursos para superarlas. Pongo los campos de minas porque es evidente, lo hemos visto todos. Entonces, han hecho mucho más de lo que se esperaba con lo que se han encontrado. Y lo que se han encontrado, no nos engañe nadie, es más de lo que todo el mundo preveía en cuanto a varios motivos. Campos de minas, especialmente, y sobre todo unidades y, por lo tanto, gente y material que los rusos han estado echando. Lo hemos visto mes tras mes, cómo seguían trasladando unidades, seguían sacrificando unidades, lo que hablábamos en el párrafo anterior. Y si hay que sacrificar 150.000, se sacrifican. Claro, si tienes unos campos de minas y defensas que no ha conocido la OTAN nunca, y el enemigo está dispuesto a sacrificar miles y miles de tropas, y tú no, porque es lógico que tú no lo sacrifiques, eso hay que evaluarlo como el contexto en el cual se ejecuta la maniobra. Lo cual no significa nada más que está reevaluando los términos en los que planteó el envite. Como las pérdidas han sido bastante menos que las del defensor, y yo creo que bastante moderadas, voy a poner simplemente el ejemplo, la famosa Brigada 47 mecanizada de Ucrania, que llevan dando por en paper, ya que no existe la Brigada Fantasma, desde agosto, los que ahora se colan medallitas de no sé qué, pues la estamos viendo hoy, combatir con esos Bradleys que no existen y con esos Leopards que no existen en Avdiivka. Entonces, ¿pero qué medallitas? Si la realidad demuestra que Ucrania ha conservado íntegra el núcleo principal de su fuerza y ha castigado muchísimo a Rusia en unas condiciones que ni son la de los 30 kilómetros. Fíjate que el tono, dice el general, pero la parrafada que mete ahí Zaluzny es buena, ¿eh? Epa. El que... Ah, vale, espera, Martín, espera, vale. ahora. Me cortó. Se cortó, pero ya está. Cuando dijiste la parrafada y se cortó. Ah, bueno, no, pues eso. Que le está metiendo una buena parrafada, un recadito muy curioso, a la gente precisamente que pintaba las flechonas. ¿Quiénes son uno de los que dijimos, no pintar flechonas, que esto va de otra cosa, que esto es del poco a poco, y ya se irá viendo? Que lo ideal es que estuvieran ahora mismo en Mariupol, ¿vale? ¿Alguien no lo desea? Bueno, sí, yo ya sé quién no lo desea. Yo a partir de hoy ya sé quién no desea que Ucrania llegue a Mariupol. Pues sí. Antes de proseguir, a ver un segundito. Bueno, pues muchas gracias. Somos más de 1.000 personas en directo, así que alucinante. Pasamos al último párrafo, que es donde efectivamente veremos lo que se estaba a lo mejor quejando Zaluzny, que es un buen punto. Bueno, primero pensé que algo andaba mal con nuestros comandantes, así que cambié alguno de ellos. Entonces pensé que tal vez nuestros soldados no eran aptos para su propósito, así que moví soldados en algunas brigadas, dice el general Zaluzny. Cuando esos cambios no lograron marcar la diferencia, el comandante le dijo a su personal que buscara un libro que vio una vez cuando era estudiante en una academia militar en Ucrania. Su título era Romper la línea de defensas fortificadas. Fue publicado en 1941 por un general de división soviético, P.S. Smirnov, y quien analizó las batallas de la Primera Guerra Mundial.
Y antes de llegar a la mitad, me di cuenta que ahí es exactamente donde estamos, porque al igual que entonces, el nivel de nuestro desarrollo tecnológico actual nos ha dejado a nosotros y a nuestros enemigos en un estupor, o sea, en un punto muerto. Es que al final sigue siendo gran parte del legado soviético y tampoco se, digamos, con una inversión pequeña, al fin y al cabo, no puedes pretender que cambie de la noche a la mañana y que aquí sean todos Navy SEALs, que hagan. Pero cosas aunque fueran Navy SEALs, yo creo que hay una parte que no nos damos cuenta. Si la ofensiva que ha ejecutado Ucrania, cualquiera, la de Avdiivka rusa, la de Zaporilla Ucrania, la hubiera ejecutado Alemania en las condiciones, es decir, con más medios, etcétera, habría tenido los mismos problemas. Lo que estamos viendo todos es que nosotros, a través de los ojos de los drones de cada uno de ellos, vemos a una distancia y vemos cómo se destruye todo. Y si lo vemos nosotros, es que lo ven los artilleros ucranianos, es que lo ven los que disparan los misiles anticarro. Ese bloqueo tecnológico que él habla, dice, hemos llegado al punto del bloqueo. Fíjate que habla de un libro que, aunque es soviético, el año 41, está estudiando la Primera Guerra Mundial. Ha habido un desarrollo tecnológico que ha dejado obsoletos ciertos conceptos militares, entre otros, lo de la masa de maniobra, lo de la maniobra operativa profunda. Ese es el problema, que la tecnología impide ejecutar esas maniobras, salvo que uno de los dos contendientes tenga tal superioridad tecnológica que anule la superioridad tecnológica del contrario. Es decir, salvo a Estados Unidos, el resto de países van a jugar en una cierta paridad tecnológica. Uno un poco más, uno un poco menos, pero todos van a tener drones viendo, todos van a tener artillería disparando, todos van a tener anticarros atacando, y algún helicóptero, y algún avioncito, y algún proyectil, digamos, inteligente. Entonces, al final llegan un poco al punto muerto. Eso es lo que está él manifestando. No es una cuestión de cambiar a un teniente coronel, ni a él mismo. Aunque cambies a Zaluzny y pongas a otro, se va a encontrar con el mismo situación, el mismo contexto tecnológico que impide, digamos, puedes conservar más tus fuerzas que el contrario si eres más prudente, pero al final pierdes también tropas y tú no quieres perderlas. Eso es lo, soldados, puedes cambiar un teniente coronel, los soldados, puedes cambiar una brigada por la otra, pero al final el problema es que los rusos también tienen drones. Mira, yo estaba ahora mismo repasando unas notas que tomé el 1 de septiembre y que ya mencioné en otra charla, pero me apetece recordarlo ahora porque es pertinente. Entrevistaron a dos soldados rasos, uno llamado Néstor, son nombres en clave, ¿vale? No es que se llame Néstor de verdad. Uno llamado Néstor de la 32 Brigada que estaba en Svatov en aquella época. Y dice, no está mal el entrenamiento de infantería que nos han dado, pero esta es una guerra de artillería y de drones, no nos han dado ningún entrenamiento de drones, no nos han dado ningún entrenamiento de camuflaje. Bueno, eso sí, el entrenamiento defensivo está bien y bueno. El otro soldado tiene como nombre de guerra Cero, es de la Brigada 92. Y él dijo literalmente, y me apunté la frase, ya no puedes confiar en un enemigo estúpido. Esto el 1 de septiembre. Lo que están diciéndote, Néstor te dice, tiene pinta de que este hombre, no me acuerdo, y desde luego yo no lo tengo anotado, tiene pinta de que este recibió adiestramiento en algún país occidental. Y le enseñaron el manual de la OTAN. Y este hombre que viene del frente sabe que ese manual en algunos aspectos no funciona. Vale. El tal Cero dice, el enemigo también ha aprendido. A costa de mucha sangre, pero también ha aprendido. Ya no puedes confiar en que sean tan tontos como al principio. Bien. Ahora, ha tardado 2 meses este mensaje en llegar a la cúpula. Y ahora Zaluzny dice, es verdad, ya no puedo confiarme en un enemigo estúpido. Ya no está Surovikin, por ejemplo. Ya no puedo confiar en un adiestramiento basado en instructores OTAN que no saben del entrenamiento de drones, del entrenamiento de camuflaje, que es lo que necesita mi gente. En consecuencia, yo lo que veo es que la lección aprendida sobre el terreno por la tropa es lo que ahora ha llegado al mando 2 meses después. Y ahora es cuando Zaluzny, y no solo Zaluzny porque lo estamos personificando en él, pero Zaluzny no está solo. Él tiene un conjunto de ayudantes. Y él, por supuesto, reporta al presidente de Ucrania. Con lo cual, esto, a nivel de Consejo de Ministros, lo saben perfectísimamente. Ahora dicen, a ver, igual que en su día nos equivocamos, o mejor dicho, el entrenamiento que recibieron nuestras tropas no era el más adecuado a las necesidades, pero era el que había, pues ahora nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo nosotros en la planificación de operaciones, no es lo más adecuado a lo que tenemos entre manos. Hay que cambiar algo,
a la luz de la experiencia, hay que cambiar algo. ¿Vale? ¿Tú qué prefieres? ¿El merluzo que se obstina en el mismo error? ¿O el tontito que dice, uy, me he equivocado, voy a probar otra cosa, a ver si esta vez me funciona? Yo prefiero al tontito, la verdad. Antes que el merluzo. Entonces, en ese sentido, ni me pareció dramático que no hubiera tanta en su momento, y de hecho ya veis que yo nunca he criticado el escasísimo avance ucraniano, porque primero, no es escaso, y en segundo lugar, porque, a ver, el negocio lo saben ellos, a mí desde mi sillón es muy fácil decirlo, eso en primer lugar. Y luego, por otro lado, y ya para terminar, es que estamos hablando de que el ejército ucraniano parte de una cultura en 2014 que en 10 años la ha cambiado completamente, pero bajo el fuego, que eso es lo complicado, porque claro, si cambias la doctrina en tiempos de paz, con tus instalaciones correctas, pudiendo comprar material, pudiendo reclutar a la gente sin mayor problema, pero no ha sido el caso. Entonces, a mí no me parece dramático, ni me parece dramático lo que ha pasado en la ofensiva, ni me parece dramático lo que ha dicho Zaluzhny. Y es más, no, como bien ha dicho Martín muy al principio, Zaluzhny nos lo está diciendo a nosotros, porque a Zelensky ya se lo ha dicho y a sus generales ya se lo ha dicho. Y eso ya está bajando hacia abajo a nivel operacional. Nos lo está diciendo a nosotros. Porque nosotros somos los que hemos puesto el listón tan alto que al final, ¡ay! Pero no avanzan 30 kilómetros por día. Pero a ver, merluzo, que el que decía de avanzar 30 kilómetros al día fuiste tú. Claro. Un paper que escribiste. Claro, es que eso es lo curioso. A ver, es que nosotros hemos ido de que no, que va a haber pequeños movimientos, lo que vimos en Bakhmut, de otra manera, con otros equipos, con otras pretensiones, con otros objetivos. Eso está claro que había otros objetivos. Pero es la realidad la que manda. No se trata de pintar flechonas. Nosotros siempre hemos dicho, no, flechonas no, vamos a pintar flechinas. Y ya se irá viendo. Que, por cierto, la guerra no ha terminado. Lo digo porque, bueno, en fin. Esa es otra. Que mañana van a firmar la rendición. Que al final, el problema de esto es que Zaluzhny hace unas declaraciones que a mí me parecen, lo que decías tú, sensatas, llenas de sentido común, explicando cosas que son, vamos, que es que... Y sobre todo, dando un mensaje que necesitamos para que esto no ocurra de vuelta, para no estancarnos en esta situación, porque ellos siguen, y lo ponen en su paper, hay que recuperar las fronteras internacionales del 91. El objetivo sigue siendo el mismo, el aprendizaje sigue siendo el mismo, la destrucción de Rusia sigue siendo la misma que hemos visto. Lo único que está diciendo es, no vamos a insistir a kilómetro al mes, porque entonces nos desgastamos nosotros, y yo no quiero que nos desgastemos nosotros. Necesitamos algo que nos permita un salto tecnológico, porque es que lo dice literalmente. Entonces, claro. Bueno, fíjate, esa es la cuestión. Y además, volviendo un poquito para atrás, me acabo de caer en la cuenta de otra cosa. Fíjate que de todo el frente, el punto donde hay más desequilibrio en tecnología y en medio de ambos bandos es el frente del Dnieper. ¿Vale? Y en el frente del Dnieper, ahora mismo Ucrania tiene cuatro cabezas de puente, como cuatro soles, que como se unan entre sí, les van a hacer pasar un mal rato a todos los defensores rusos del Dnieper y de Zaporilla. Es que esa es otra. Allá donde uno de los dos bandos sí adquiere una superioridad tecnológica, porque los medios que tenía Rusia defendiendo el Dnieper eran absolutamente de chicha y nabo, porque pensaban que después de la voladura de Novakajovka no habría ningún problema en que la propia magnitud del río defendiera su propia orilla. Eso se acabó. Y mientras tanto tenían tropas con una capacidad, bueno, tropas de segunda o de tercera línea, y además con un equipo que no era el más adecuado. Vale, al contrario, Ucrania tenía allí las brigadas 35 y 36, sobre todo la 35, que por lo que yo tengo entendido es la mejorcita de las brigadas de infantería de infantería naval. Y ahí sí se está produciendo un resultado más decisivo. Y no lo es más, porque sencillamente, pues como tienen que cruzar un río que es anchísimo, no hay material pesado ucraniano en la orilla oriental. En el momento en que lo haya, va a ser una risa. Va a ser una risa. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero venga, seguimos evaluando rápidamente el frente. Venga. En Robotine, ¿quién ha ganado terreno? Y luego, es que el terreno, yo me mantengo fiel a una cosa que me parece, pero no porque lo haya dicho yo, es que me parece obvio. Las guerras no se miden por los kilómetros, no van bien si avanzas muchos kilómetros y van mal si avanzas pocos. Pongo el ejemplo máximo. Los alemanes en 1941 avanzaron cientos de kilómetros en la Unión Soviética. Y el tema es destruir a tu enemigo, pero no porque lo diga yo, es que ya lo dijo von Clausewitz hace muchos siglos y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es un libro de referencia. Es que se trata de desarmar al enemigo. Entonces,
Si cuando tú defiendes, los desmantelas enteros. Y cuando atacas, no pierdes más que ellos. Yo creo que estamos cumpliendo la cláusula, la primera frase de von Clausewitz, que digo yo que algo sabría de la guerra, porque como todo el mundo va con el librito en la mano y citándolo, pues hay que ser coherente con las citas. Si es un tío sabio, entendamos lo que dice. Y yo creo que eso está Ucrania. Después de la demolición, vienen los kilómetros. Lo que no sabemos es cuándo, o cómo, claro, o dónde. Claro. Efectivamente. Es que Rusia, por ejemplo, tiene muchos kilómetros. Y tuvo que huir con la cola del Kiev. Con la cola entre las piernas. Así que, o sea, avanzar mucho no quiere decir que luego puedas aguantar ese terreno tampoco. Claro. Bueno, pues vamos. Es que dicen en el chat, yo, es por citar, cualquiera que esté oyendo, es que parece que mañana se rinde Ucrania. Es que yo he visto hoy tweets de gente que parece que está contando el hundimiento en Berlín, pero el hundimiento en Berlín desde el búnker de Hitler, que digo, estos tíos se han equivocado de bando. Estos están en el búnker allí con Göring y con Steiner y están contándonos la guerra. Sí, digo, pero ¿el misterio cuál es? Es que esta gente, como no mira la guerra y solo mira los titulares de los papers, o sea, de los papers, no, de los newspapers, al final viven en un mundo de chipiriguay. Lo digo porque yo, la verdad, que Zaluzny lo que está haciendo es un ejercicio que a mí me parece sanísimo de estudiar lo que ha ocurrido y plantear a los aliados lo que necesita para saltar este, digamos, estancamiento que se produce. ¿Y por qué se produce el estancamiento? Porque la ofensiva estaba mal planteada, porque lo hicieron mal, porque los soldados ucranianos no saben disparar o llevan el casco torcido. No, nos da la clave verdadera. Y digo yo que Zaluzny sabrá algo más que todos nosotros, ¿no? Digo yo que algo más sabe. Y dice, el problema es que estamos llegando a un punto de estancamiento tecnológico. Las ametralladoras de 1914. Ese es el problema que tenemos. Que justo lo que está diciendo, que podemos interpretar lo que está diciendo. Oye, si queremos que esto cambie, no, con la voluntad y el himno ucraniano no vale, sino que hace falta algo más, que también se puede interpretarlo así. Venga, vamos a seguir a la siguiente parte. Venga, bueno, ahora sí que... Ostad, no querías leer, ¿no? No lo veo, en serio. O sea, desde el móvil, casualidad, caso. Esto lo leo yo, que me gusta venga, mucho leer esto, porque venga. Hay gente que no se ha enterado de lo que ha pasado en Avdiivka. Dice, esta tesis, dice Zaluzny, se confirmó cuando se dirigió a la línea del frente en Avdiivka, también en el este, donde Rusia ha avanzado recientemente unos cientos de metros durante varias semanas mediante el despliegue de dos de sus ejércitos. Bueno, el concepto de ejército serían nuestras divisiones. El día que estuve allí, dice Zaluzny, en nuestras pantallas vimos 140 vehículos rusos en llamas, destruidos a las 4 horas de estar dentro del alcance del fuego de nuestra artillería. Lo voy a repetir para los expertos con doble H. El día que estuve allí, en nuestras pantallas vimos 140 vehículos rusos en llamas, destruidos a las 4 horas de estar dentro del alcance del fuego de nuestra artillería. Los que huían eran perseguidos por drones con vista en primera persona, o sea, las cámaras, controlados a distancia y portadores de cargas explosivas que sus operadores simplemente estrellaban contra el enemigo. El mismo panorama se desarrolla cuando las tropas ucranianas intentan avanzar. El general Zaluzny describe el campo de batalla en el que los sensores modernos pueden identificar cualquier concentración de fuerzas y las armas modernas de precisión pueden destruirlo, dice Zaluzny. El simple hecho es que vemos todo lo que hace el enemigo y ellos ven todo lo que hacemos nosotros. Para salir de este punto muerto necesitamos algo nuevo, como la pólvora que inventaron los chinos y que todavía utilizamos para matarnos unos a otros hoy. Esta es la clave de todo lo que está pasando en Ucrania. ¿No? Cuando Ucrania utiliza 3 Leopard y 6 Bradleys, sufren bajas. Pero cuando Rusia mete 140 blindados, se queda sin 140 blindados. No es el número. Es lo que se encuentra cualquier número, sean pocos, medianos o muchos, el nivel de observación al que está sometido. Y cuando alguien ve, puede ejecutar con armas. Quiere decir, si ya sabes lo que está ocurriendo, solo tienes que elegir el arma adecuada para destruirlo. Lo estamos viendo constantemente.
La diferencia es que Ucrania ha sido suficientemente prudente, porque valora la vida de sus tropas, de hacer el tiki-taka, y Rusia hace la masa de maniobra. Y Ucrania pierde 4 Leopards en 3 meses y 3 Leopards en estas últimas 3 semanas, y Ucrania se deja 140 vehículos en unas pocas horas en Avdiivka. Esa es la diferencia. Pero Zaluzhny nos está poniendo negro sobre blanco lo que al final todos somos conscientes, que es que vemos siempre llegar a los BMPs, vemos siempre a los Bradley, y si los vemos nosotros, es que hay un tío con un uniforme que también los ve, y si los ve, les puede disparar. Sí, porque fíjate que es mucha casualidad que los que hoy estaban casi brindando con el champán la derrota ucraniana, porque Zaluzhny ha dicho esto. He mirado por si acaso, porque dije, a lo mejor es que llevo, es verdad, unas semanas un poco más relajado por el tema ahí un poco médico y tal, pero he fijado y digo, es que ni una mención a Avdiivka, ojo. Esta gente que nos estaba dando lecciones, es que luego entro, ni un clip, ojo, un puto clip que te cuesta un minuto hacer Avdiivka, la masacre rusa, nada, ah, cero. Te cuentan, de todo de Israel, pero de Avdiivka, ¿alguno ha hecho directos diciendo que lo de Avdiivka es un éxito ruso, Quiero decir. ¿Qué? Sí. Y alguno ha hecho directos diciendo que, bueno, que si a los rusos se dejan... Y los de Gerson es que esto es de buena voluntad. No, literal, se puede buscar. No voy a citar el programa porque, la verdad, casi mejor el Sálvame Deluxe. Pero hay quien ha dicho públicamente, y está grabado, que la pérdida de estos 140 en horas, 235 que llevamos geolocalizados, ya han salido otros 20 hoy, era una demostración de que Rusia tiene capacidad ofensiva. Que digo yo, hostia. Entonces Ucrania, cuando perdió dos Leopards... La tenía antes de entrar a Avdiivka. Pero Leopard, cuando perdió Ucrania 3 Leopards y 6 Bradleys, era coitus interruptus. Y la misma persona nos suelta que perder 235 es tener unos huevos así de grandes. Oye, chico, yo creo que o tienes una personalidad un poco bipolarizada, o te faltan dos hervores, o cada día dices una cosa según lo que quieras, a quien quieras venderle la chatarra. Yo no lo entiendo. Y vale, pues, excelencia. Pasamos a la, digamos, al último párrafo de esta parte, que dice, pero, a ver, espera un segundito. Pero esta vez el factor decisivo no será un único invento nuevo, sino una combinación de todas las soluciones técnicas que ya existen, afirma. En un artículo escrito por The Economist, por el general Zaluzhny, así como un ensayo completo compartido con el periódico, insta la innovación en drones, guerra electrónica, capacidades contra batería y equipos de desminado, incluidos nuevos soluciones robóticas, que supongo pues de drones, ¿no? Necesitamos aprovechar el poder inherente a las nuevas tecnologías, dice el general. Pero es que es de lógica. O sea, no podemos pretender que con 30... preparar Bradley, miles y miles de ATACMS, miles de todo para luchar contra Rusia en una hipotética tercera guerra mundial, que no sean de nuquecitas, que no, estás ahí. Que, ¿cómo pretenden que ahora Ucrania, con 31 Abrams, haga lo que ellos prepararon miles y miles? Alguien que me explique, porque si no, ¿hay no algún, lo entiendo. Hay algún dato que ya tenemos. ¿Cuándo fue el ataque de los ATACMS reciente? ¿Hace qué fue? ¿Dos semanas? Se cepillaron, creo que la cifra total, ya no me acuerdo. 21. Si en vez de haber sido el ataque a mediados de octubre, hubiera sido a principios de junio, los mismos 21 helicópteros, los mismos, con el mismo arma, no ha habido que inventarla de junio hasta aquí. Los ATACMS estaban. Si en vez de mandarla en octubre, se hubiera mandado en mayo, los mismos ATACMS habrían dejado a Rusia sin helicópteros. Eso no tiene nada que ver con la ofensiva, eso tiene que ver con los aliados occidentales de Ucrania. Luego... No, espera, que creo que se ha caído la conexión, dice la gente. La madre. ¿Sí? Madre. Ah, sí, yo me veo. Ah, yo me veo. Yo veo delay. Yo lo veo con delay, o sea que no lo sé. Ya volvió. Vale. Ya volvió. Es que me asustaron, me dicen no se ve y tal, pues yo ya me creí. Bueno, pues eso es decir que muchas veces, o en ocasiones...
estamos hablando de, no, ya decía yo, a ver, que cuando llegan las armas y se utilizan, las cosas cambian, ¿no? Quiero decir, los 21 helicópteros que se destruyeron en octubre, si se hubieran destruido en junio, tanto mejor, ¿no? Lo que no hemos visto son los bombardeos en alfombra de los Tupolev. Eso sí que no lo hemos visto. Ni lo veremos, a diferencia de los... ¡Ay, qué cosa más bonita! Bombardeos en alfombra en 2023. ¡Ay, qué cosa más bonita! Sí, el linebacker de los Tupolev. El linebacker de los Tupolev. Bonita está de moda. Y e inverosímil, porque claro, es que yo quisiera ver esos Tupolev, que por cierto, Girkin, Strelkov para los amigos, ya lo dijo en uno de los directos. Rusia produce uno al año. Yo no veo, por muy loco que esté Putin, que salga con 20, 30 Tupolev 95, 160 a 10 kilómetros de altura con los Buks que tiene Ucrania, los S-300, todos los sistemas antiaéreos occidentales que le han donado. No le veo yo que Putin los arriesgue, porque fíjate si... Porque si es tan seguro, ¿por qué los lanzan desde los Kinzhal, los Kaliber y todos esos? ¿Por qué los lanzan a 2.000, 2.500 kilómetros de Ucrania? ¿Por qué no los lanzan a 300 kilómetros? ¿Por qué no los lanzan sobre Kiev? Claro, es que no, si todo es tan fácil... Claro, no, pero sobre todo, mira, si Nukesitas Tásticas se hubiera leído los papers de Zaluzhny en vez de los titulares de los periódicos, habría leído que Zaluzhny, lo que literalmente dice, lo voy a leer, hablando de la aviación, dice: el enemigo no se siente en calma en los cielos de Ucrania. Su aviación no intenta entrar en la zona de fuego de las defensas antiaéreas y utiliza sus elementos aéreos principalmente para hacer ataques a larga distancia. Eso está escrito por Zaluzhny en el documento PDF que adjunta el Economist, y que nuestro insigne Will Pulido ni se lo ha leído, ni le da la melona para leerlo. Porque como no tiene la suscripción del Economist, ha cogido el puto titular de un periódico y se ha lanzado hoy a escupir al aire, hacia arriba. Y todo lo que ha escupido para arriba le va a caer. Porque es tan, tan, tan vago que no lee lo que le regalas a los niños. Y el tío que se pasó meses hablando de la bombardeo en carpeta de los Tupolev, el linebacker, que lo que está grabado en vídeo, se puso allí a decirnos cómo iba a ser la ofensiva y se puso a hablar de los Tupolev en carpeta. Que se lea lo que opina Zaluzhny de la superioridad aérea rusa. Pero todavía tiene los santos cojones, o simplemente la ira que no la puede controlar, de coger un titular y empezar a cabecear para todas partes. Cabestro. El internet de las cosas en el campo de batalla. Creo que lo hemos comentado más de una vez también. Claro. O sea, no solamente estamos hablando de drones. Me acuerdo de unos sensores que se han comenzado a fabricar en Ucrania y, por lo que tengo entendido, siguen progresando y se siguen fabricando. Básicamente un micrófono que detecta qué es lo que se mueve. Sobre todo si estamos hablando de los Shahed, pues te permite identificar dónde están volando. Pero no solamente Shahed, o sea, depende cómo, pues puedes identificar qué tipo de tanque o otro equipo blindado se está moviendo y dónde. Y reaccionar acorde, etcétera, etcétera, etcétera. Cámaras con diferentes tipos de sensores, transmitir la información mediante Starlink, o sea, que pueda llegar sin perturbación prácticamente desde un punto a otro. Aplicativos como Cropeva o otros donde introducen todos los datos para tener un mapa de batalla a tiempo real de lo que está pasando, dónde se necesitan más suministros, etcétera. Generadores de electricidad con combustible, o sea, con diésel o lo que sea, que te permiten tener autonomía en una trinchera que está 10 kilómetros de ahí en el frente, o sea, en el mismo frente, a 10 kilómetros de cualquier línea de conexión eléctrica disponible. O sea, es increíble. Lo que estamos viendo es increíble. Es algo colosal y se necesita unificar todo a un nivel mucho más potente. Aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar la recaudación que está haciendo
Poverne Jevem, con Baka Life, con Ukrposhta, o sea, el correo ucraniano, por así decirlo, para mejorar el sistema de PPO, o sea, de defensa antiaérea. Lo que están haciendo, por ejemplo, son cientos de mochilas de comunicaciones, ya sea que lleven Starlink o otros tipos combinados de diferentes tipos de comunicaciones. Luego, aparte de esas mochilas, para comunicarse y intercambiar la información, coches también centralizados, móviles, donde se intercambia la información de diferentes sistemas antiaéreos simultáneamente. Básicamente tendrás la información centralizada y descentralizada al mismo tiempo de todo lo que está viniendo volando hacia Ucrania, y te permitirá reaccionar en vez de minutos, en segundos. O sea, es una gran ventaja. Pero es un trabajo que lleva meses. O sea, no es algo que se haga de un día para otro. ¿Es una solución? Sí, es una gran mejora. Pero se tardan meses en implementar algo así. Pues necesitamos muchas más acciones del género para realmente obtener una gran ventaja en el campo de batalla que pueda marcar la diferencia. Y yo creo que con ayuda de todos se puede. Hay una cosa que, por ejemplo, lo que has comentado está muy bien, y que deberían cambiar tanto el Ministerio de Defensa de Ucrania como los socios, obviamente, occidentales. Es, por ejemplo, el apoyo que a las unidades ucranianas que están haciendo básicamente voluntarios individuales. Bueno, como nosotros, por ejemplo, que entre todos conseguimos un dron o un vehículo y tal, y eso es lo que estamos mandando. Los drones, por ejemplo, no se están comprando, por lo menos que se sepa, los, digamos, comerciales o los que son, como dijo Martín, los que vemos en primera persona, que son de carreras, no los están comprando el ejército, los están comprando individuos, individuales, voluntarios, para echar una mano a Ucrania. Y eso, por ejemplo, todo el mundo está intentando obligarles a que también haya un presupuesto para ello, porque son muy, muy eficaces. Hemos visto varios T-90M, que es lo más moderno que tiene Rusia, siendo destruido por esos drones. Y esos drones no superan 2,000-3,000 dólares o euros, y que pueden causar mucho daño. Y yo creo que ahí también es muy importante que Ucrania y los socios hagan cambio para promover ese tipo de armamento que estamos viendo que es mucho más eficaz que en su momento cuando salió el Switchblade 600, que hemos visto 3-4 vídeos de ellos, pero de los Mavic 3, los drones estos de carrera, hemos visto una salvajada. Bueno, pues sigamos a la última parte. A ver. Vale, esto ya lo dije, ¿no? Espérate. Vaya. Sí. Vale, esto ya lo dije yo. No, es, digamos, el punto donde cita el PDF. Sí, yo sí, lo he publicado en Twitter, porque es que me parece un documento muy bueno. Porque además es sencillo de leer, lo entendemos todos, no es una jerga de estas de los expertos con H. Precisamente un tío como Zaluzny lo lees y todos lo entendemos, ¿no? Pero tiene una virtud más, es una de las personas que más sabe de esta guerra, porque la está viviendo con todos los datos. No es un experto de naval o un señor que sabe de tanques o alguien que sabe hacer mapas. Zaluzny tiene una visión completa y nos lo resume en 6 folios y nos regala un paper. Y en vez de leerlo, nos ponemos a leer el titular y hacer ya lucubraciones de tenía razón, ole mis huevos morenos. Yo, de verdad. A lo mejor no le quedaba la suscripción para leerlo o algo. No, que te digo yo que no la tiene, porque no la tiene. Pero bueno, que el PDF se encuentra fácilmente, aunque no te leas el artículo del Economist. No, aquí no apoyamos piratería, Martín, por favor. Aunque solo sea el título, no, pero que el PDF te lo podéis descargar. Solo el título. Fíjate, el título que le han puesto, que es un paper, es que realmente es un estudio de un señor que sabe. Dice, la guerra posicional moderna y cómo ganar en ella. Imagínate qué título. La guerra posicional moderna y cómo ganar en ella. Te está diciendo lo que hace falta para ganar en la guerra posicional. Bueno, yo ya me parece interesante. Sobre todo para la gente que lleva hablando
de que esto está atascado desde siempre. Entonces, como no terminan de diferenciar guerra posicional de guerra de maniobra, porque no les da la cabeza para entender, pues, joder, léete el papelito de San Luis, que algo sabrá más de esto, ¿no? Tal cual. Mira, aquí está Matt Canada, dice, ole mis melocotones de Teruel. Brutal. O sea, sí, hay que... Samuel, eres mi padre. Así te lo digo. Bueno, pues venga, vamos a seguir porque si no, esto se nos va. A ver. Vamos ya por la mitad. Los aliados occidentales han sido demasiado cautelosos a la hora de suministrar a Ucrania su última tecnología y armas más poderosas. Lo que estamos hablando, la última no está. Es que tampoco hay que... Joe Biden, presidente de Estados Unidos, fijó objetivos al comienzo de la invasión rusa, garantizar que Ucrania no fuera derrotada y que Estados Unidos no fuera arrastrado a una confrontación con Rusia. Esto significa que las armas suministradas por Occidente han sido suficientes para sostener a Ucrania en la guerra, pero no suficientes para permitirle ganar. El general Zelensky no se queja, no están obligados a darnos nada y estamos agradecidos por lo que tenemos, pero simplemente expongo los hechos. Ojo, aquí, esto es... Perdonad que os interrumpa, pero quiero comentar. Para los que dicen, no, es que Ucrania son desagradecidos. No, lo que son, sois desagradecidos sois vosotros que os inventáis una pájara ahí y luego decís gilipolleces. No, es que Ucrania son desagradecidos. Yo todavía no he visto ni a Zaluz, ni a Zelensky, ni a ninguno decir, venga, mándame más que estás obligado. Nadie. Lo que pasa es que tú, como eres un miserable y dices, no, es que prefiero tener en mi almacén un Leopard que ya está oxidado, que no tiene una sola plancha sin óxido, pero que esté ahí, ¿eh? Que no me lo quiten. No, hubo uno de estos que ha salido hoy en tromba, uno de estos muñecos de un figurante. Es el mismo muñeco figurante, recordad su tuit, cuando salió uno de los M113 destruidos, en no sé dónde, pero da lo mismo, que dijo, es uno de los nuestros. Que pensé yo, ¿pero qué tienes tú? ¿Las llaves? ¿La documentación del vehículo? ¿Lo tienes tú en tráfico? No, no es uno de los nuestros. Es uno que enviamos a Ucrania y que es de Ucrania. Pero es que sacó un tuit que parecía que había pagado él el TOA. Aquí los conocemos como TOA. Pero es ese mismo que protestaba, se quejaba, lloriqueaba, porque uno de nuestros M113 había sido destruido. No dijo nada de, oye, los que iban dentro sobrevivieron, no, habrá algún muerto, habrá... Eso no. Es uno de los nuestros, que hay que ser miserable. Es uno de los que hoy se puso un casco, no sé qué foto se ha hecho, en unas maniobras, para decir que hay que hacer caso a él hay que hacerle caso, que no a la una desde el 24 de febrero, tú. Yo creo que todos aquí presentes hemos dado mil gracias cada vez que hemos visto algo que se enviaba a Ucrania y desde Ucrania hemos visto a mil personas diciendo gracias por cualquier cosa, por cualquier ayuda que haya llegado ahí. O sea, y obviamente los ucranianos piden más porque es necesario más, porque estamos viviendo una guerra de un calibre que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo es poco, o sea, siempre falta. Esa es la realidad, o sea, los coches se desgastan, los leos también se rompen o se queman, etcétera. Hay pérdidas, hay que reponerlas, la munición se está utilizando, se necesita más y vamos a seguir pidiendo más y vamos a seguir siendo muy agradecidos con todos los que nos apoyan y obviamente todo lo que se pueda luego, cuando cualquiera no vaya a ser, tenga algún problema, pues también se le va a apoyar, obviamente. O sea, al final volvemos a lo mismo, o sea, estamos en una guerra de una dictadura contra una democracia. Yo creo es eso, o sea, la frontera de lo civilizado contra la barbarie. Allí estamos y creo que es obligación de todos apoyar a Ucrania en esta guerra. Quien no lo quiera ver, pues oye. Bueno, yo fíjate, añadiría, toda esta gente que tanta crítica, deberían ser ellos muy agradecidos a Ucrania, porque mira que están haciendo perres a base de vender directos y programas en YouTube.
están haciendo caja ellos a costa de Ucrania y todavía estoy por escucharles que digan gracias Ucrania. Fíjate, aunque solo fuera por su puto bolsillo, lo digo ya así porque es que hay cosas que ya no tienen nombre. No sé, porque es que ves cosas de gente que lleva hablando 20 meses, día sí y día también, hablando mal de Ucrania, haciendo caja allí con las suscripciones y pidiendo donativos y tal, que no han mandado, que han podido gastarse 20 euros en comprar un parche y que, no, y que todo lo demás les ha quedado en casa y todavía andan dando leccioncitas. Digo, hombre, que estáis monetizando. Oye, pues ya que estáis monetizando, págate un M113, joder, y mándalo para Ucrania. Trufas. A ver, venga, sigamos. Lo del trufas es total, La foto que ha sacado hoy, mira, yo pensé que es que se había disfrazado para Halloween, joder, y que le habían pillado y que sacó la foto del Halloween. No, no, el tío debe estar orgulloso, debe creer que un soldado es eso, verse a sí mismo, madre de Dios, ni de disfraz de Halloween vale el tío. Qué profesional, no cago en la mar. Está para asustar a los rusos con esa pinta, pero de la risa. No, es que... Claro, que vamos a seguir. A ver, dice... Pero al frenar el suministro de tanques y sistemas de misiles de largo alcance, Occidente permitió que Rusia se reagrupara y reforzara sus defensas tras un avance repentino en la región de Kharkiv en el norte... y en el Gerson, en el sur, a finales de 2022. Estos sistemas fueron más relevantes para nosotros el año pasado, pero llegaron este año, afirma. O sea, que serían más relevantes. Del mismo modo, los aviones F-16 previstos para el próximo año son ahora menos útiles, sugiere el general, en parte porque Rusia ha mejorado sus defensas aéreas. Una versión experimental del sistema de misiles S-400 puede llegar más allá de la ciudad de Dnipro, advierte. Es que el tema es ese, que vamos un poco como a... Sí, o sea, pero eso lo hemos comentado más de una vez. O sea, claro. De hecho, cuando Ucrania paró justamente en la región de Kharkiv, ya lo habíamos dicho, o sea, faltaba material, faltaban cosas para poder explotarlo más. Ucrania no tenía más medios, más equipos para seguir más adelante. En ese momento Ucrania estaba gastando menos de la mitad de disparos de artillería de los que estaba gastando Rusia en ese momento. Sí, o sea, la industria de defensa, tanto europea como estadounidense, se han activado. Estamos comenzando a ver los frutos, pero lo estamos comenzando a ver ahora, no cuando deberían de haberlos dado. Hostia, lo mismo, F-16, o sea, ¿cuándo comenzamos a hablar de ellos? Y aún no hemos visto ninguno en Ucrania. Los mismos Abrams, o sea, ¿cuánto han tardado en llegar hasta Ucrania? Sí, si fuera más rápido tendríamos una ventaja importante que se podría haber explotado y no se ha explotado. Las líneas rojas que resultaron ser marrones, el miedo, o sea, el comprar el discurso ruso. Eso ha sido la problema en los inicios. Gracias a Dios, yo creo que poquito a poco se ha ido superando, pero no del todo porque aún no hemos visto los ATACMS de más de 300 kilómetros. No, yo quería decir una cosa con esto que estabais hablando, pero que tiene que ver con lo anterior. Fíjate que en el anterior párrafo decía Zaluzhny, una gran verdad, los aliados occidentales han sido demasiado cautelosos, y había otro par de frases que era un poco lo que hablábamos. Hay un, digamos, un tonito en todo el artículo que es un poco decir, a ver, aliados occidentales, los Taurus alemanes, ¿dónde están? Porque llevan evaluando el envío, ¿qué llevan? 2 meses, que deben estar ahora en la Comisión de Energía Verde o de Impacto Medioambiental. Es decir, lo que hablábamos antes, los ATACMS, ¿por qué han llegado en octubre y no llegaron en junio? Jolín, es que estas cosas son importantes, porque cuestan vidas. Lo digo porque nosotros siempre hemos hecho el planteamiento, es decir, apóyese, por supuesto, con agradecimiento, claro que no, nadie tiene obligación de dar nada. Pero ya que vas a darlo, no esperes a octubre. Es decir, si nos hubiéramos cargado los helicópteros antes, tanto mejor. Si tuviéramos los Taurus antes, tanto mejor. Si todo es así. Entonces, cuando se critica a Ucrania,
Oye, a lo mejor teníamos que criticar a nuestros propios gobiernos, decir, oye, de verdad que solo vamos a mandar una docena de Leopards que estaban descacharrados debajo de... Y todavía tenemos que oír a algún youtubero de estos, trufero, diciendo que es mi M113. Bueno, entonces, estas cosas... Claro, Saluzny no habla como yo, porque Saluzny es mucho más listo y sabe manejarse. Entonces, él lo que hace es el recadito. Los aliados han sido demasiado cautelosos, sí, sí. Los 30 kilómetros por Crimea... Y él va dejando sus recaditos en el economy. Y un recado para el futuro. Cuidado que los F-16 cuando lleguen ya no van a ser tan como interesantes porque Rusia ha ido mejorando sus defensas antiaéreas. Ese es el hilo conductor. Que hace un año, cuando empezamos a pedirlos, 40 F-16 hubieran marcado la diferencia. En la primavera del 24, 40 F-16, con toda la evolución del combate que ha habido, van a ser útiles. La única cuestión está a ver cuánto de útiles, porque llegan un año tarde. O sea, bueno, yo creo que lo está evidenciando, con lo que también me parece muy bien, porque es rebajar una vez más las expectativas frente a gente que es que piensa que en el momento que lleguen 40 F-16 van a convertir Rostov del Don en Hiroshima. Y no. Tal cual. Bueno, y el de esta parte, el último párrafo. Sin embargo, según el general Zaluzny, el retraso en las entregas de armas, aunque frustrante, no es la causa principal de la situación de Ucrania. Es importante aunque frustrante, entender... me la frase también. Aunque frustrante. En cada punto. Por eso, yo antes del directo te estaba diciendo, es que hay que ser listo a la hora de decir las cosas porque... Y este tío es listo, este tío sabe. O sea, no es un mindundi que pasaba por ahí. Es importante entender que esta guerra no se puede ganar con armas de la generación pasada y métodos obsoletos. Insiste. Inevitablemente conducirán a retrasos y como consecuencia a la derrota. Según él, lo decisivo será la tecnología. El general se mostró entusiasmado por las recientes conversaciones con Eric Schmidt, exdirector general de Google, y subrayó el papel decisivo de los drones y la guerra electrónica, que puede impedirles volar. Es que, claro, si consiguen una superioridad en los drones, es que es un paso gigantesco. Claro. Así, tal cual. Claro, el tema de la guerra de drones es un tema que es fascinante porque ya estamos viendo que drones comerciales de pocas prestaciones, pero con la ventaja de que se pueden comprar muy baratos y tienes montones de proveedores a lo largo del mundo, en ocasiones pueden ser un elemento decisivo en un combate. Quiero decirte, el otro día veíamos el asalto en unas maniobras, un Bradley ucraniano que se acerca a una trinchera supuestamente defendida por los rusos, se baja el escalón de ¿cómo se llama en el ejército español? ¿Escalón de tierra? Bueno, se bajan los soldados que van a bordo. Imaginaos que en ese momento el teniente que está defendiendo la trinchera tiene un dron comercial pequeñito del que le compras a tu hijo como juguete para Reyes y está viendo venir el Bradley. Puede retirarse, le puede lanzar un misil, puede avisar al escalón superior, oye, que viene un Bradley, echadme una mano. Y eso es muy complicado de controlar. A ver, que por eso decía el soldado que yo mencionaba antes, el tal Néstor, que esta es una guerra de drones y de artillería. Entonces, ese es un elemento, eso sí que es un game changer. Eso ha sido y sigue siendo un game changer. Estamos acostumbrados en Twitter a ver las imágenes estupendas del dron kamikaze mientras el otro dron le graba y cómo arde un T-70 y cosas por el estilo. Pero no, se nos está olvidando que esos drones existen a mucha mayor escala, aunque tengan menos prestaciones, pero para un sargento, un teniente de sección, suficiente, porque eso le permite ver al enemigo a un kilómetro más de distancia respecto a simplemente la posición que ocupa. ¿Y eso cómo lo neutralizas? Porque no hay solución mágica de infectar el bus de datos que no existe, o de meterle un virus que no puedes, o de derribarlos todos uno por uno, con los escurridizos que son. En fin, es lo que es lo que se me ocurre al hilo de estas palabras. Has puesto el ejemplo, porque yo creo que es lo que está hablando un poco lo que revolotea en todo esto.
Imagínate que viene el Berlik o el BMP o tal, nos vale para todos, porque Zaluzny está hablando de los dos lados. Cuando dice él, si no, lo que es cierto es que nosotros vemos lo que hace el enemigo y el enemigo nos ve a nosotros. Y ese es el punto. En cuanto tú ves al enemigo, cambia completamente, porque ya puedes reaccionar. Y tú añades, si el teniente tiene un dron, si el comandante tiene artillería, si el sargento tiene un misil, cualquiera de ellos, una vez que ve al enemigo. Y esa es la clave de esta guerra, que en condiciones normales, la tropa que está abajo no lo ve, pero tenemos una tres dimensiones por primera vez. Es verdad que siempre ha habido tres dimensiones a través de la aviación, llamémosle pilotada. Pero es que lo que encontramos en esta guerra es que un sargento con seis soldados en una trinchera tiene una visión tridimensional. Eso es nuevo. No es nuevo en cuanto que nunca, pero es nuevo en en la dimensión, digamos, en el uso, en el número que estamos viendo. Entonces, eso lo cambia todo. Y ese es el bloqueo tecnológico del que habla Zaluzny. Si todos vemos todo, nadie podemos hacer nada. Este es el problema. O mejor dicho, nadie podemos hacer nada sin unas pérdidas tan brutales que compense. Claro, ¿qué les ha pasado a los rusos? Han dicho, tira para allá, Iván. Y se han dejado 200 y pico blindados en 10 días. Lo han hecho, pero como les estaban viendo, han palmado. ¿Qué le ha pasado a Ucrania? Que haciéndolo más poco a poco, castigando más al enemigo, pero también ha sufrido un castigo. Y como no quiere asumir más castigo, dice, voy muy despacito. Y llega un momento en que dices, no me compensa perder 8 Bradleys para avanzar 1 kilómetro, porque me están viendo. Este es el tema. Claro, y además también hay que ver sobre qué terreno están avanzando. El terreno al sur de Avdiivka, por ejemplo, o en Volovaja, no. En Bugledar, que es completamente llano, ¿qué más te da 1 kilómetro que otro? Salvo que amenace una vía de comunicaciones principal, ¿qué más te da 1 kilómetro que otro? Otra cosa es en el frente de Robotine. Ahí estamos viendo que rápidamente Ucrania se lanzó por la altura de Robotine y dejó Verbove, que está en un llano y por tanto mucho más vulnerable, lo dejó de lado, controló la entrada y ya está. En principio no avanzó más. ¿Por qué? Pues porque no quiere estar en terreno bajo expuesto a la visión ya no de los drones, sino de cualquier observador de artillería y que le empiecen a soltar pepinazos. Claro. Si es que no tiene más. Es que hay que ganar terreno. ¿Qué terreno? ¿Vale lo mismo tu casa que la mía? ¿Vale lo mismo esa calle que la de más allá? Bueno, pues no, es mucho más valioso esto. Bueno, entonces, vale, pero valioso en cuanto a qué. ¿Domina algo? ¿Amenaza una línea de comunicación? ¿Me permite abastecer a mis tropas con mayor facilidad? Si es así, te lo concedo, tiene valor. Si no, pues este campo vale igual que el de al lado, francamente. Luego hay otra parte que ha insistido mucho Zaluzny en el artículo y en el PDF que van junto, no solo en los drones, por supuesto, en la cruz de los drones, que es la guerra electrónica para evitar los drones enemigos. Es decir, el paper que dice 6 folios, prácticamente en la parte nuclear o más técnica, habla de esto. Nucelar. De cómo la parte nuclear del paper va sobre cómo saltar, digamos, el salto tecnológico es a través de más capacidad de drones con inteligencia artificial, por ejemplo, para el reconocimiento de objetivos. Esto yo me acuerdo un día que además lo explicó muy bien Ostap, y la guerra electrónica para anular los drones enemigos. Y cómo es, bueno, lo de siempre, ¿no? Es la eterna carrera entre el blindaje y el cañón, entre una cosa y la otra, la velocidad y tal. Pero él lo está planteando en los términos de la guerra futura, porque él está viviendo una guerra futura. Esta es la clave de lo que ha dicho Zaluzny hoy. Él no ha dicho, estamos atascados, esto ha sido una ruina. No, está diciendo, vamos hacia una situación de estancamiento porque la tecnología con la que combatimos no nos permite romperla. Esto es lo que está diciendo. Y lo que le está diciendo a sus aliados es, apórtenme la tecnología para poder romper esta, digamos, tablas. Esto es lo que está transmitiendo Zaluzny. Sí, sí. Pues, y está transmitiendo de que está hablando con empresas como Google, como otras, y que hay pasos para adelante, o sea, que se están moviendo cosas, se están haciendo cosas para conseguir esta superioridad. O sea, el proceso está en marcha. Y ahí hay que recaudar solamente más apoyos y más ganas. Y que no sean tan cautelosos, como dijo Zaluzny, con los medios.
Si es que al final... Tal cual. Ese. Pues venga, sí. Sigamos al... Que nos quedan dos partes y ya, digamos, estaría terminado lo que es la parte de las declaraciones con el medio. Luego está el paper, pero es que es muy largo. Yo creo que ese lo podemos analizar en profundidad, dato por dato, en el próximo directo, porque es que esto, si no... Sí, esto sí que se nos va 4 horas y más. No, hay tiempo de sobra. Además, yo creo que, bueno, nada, que la gente lo lea con calma si quiere, porque es muy bueno. Sí. Dice, la evaluación del general Zaluzhny es aleccionadora. No hay señales de que un avance tecnológico revolucionario, ya sean drones o en guerra electrónica, esté a la vuelta de la esquina. Y la tecnología tiene sus límites. Incluso en la Primera Guerra Mundial, la llegada a los tanques en 1917 no fue suficiente para romper el punto muerto en el campo de batalla. Se necesitó un conjunto de tecnologías y más de una década de innovación táctica para producir guerra relámpago alemana en mayo de 1940. La implicación es que Ucrania está atrapada en una guerra larga, una en la que él reconoce que Rusia tiene la ventaja. Sin embargo, insiste en que Ucrania no tiene más remedio que mantener la iniciativa y mantenerse la ofensiva, aunque solo avance unos pocos metros por día. André, repite esta frase porque es justo la frase... que dice lo contrario de lo que han tuiteado todos los reventados. Sin embargo, insiste Zaluzhny en que Ucrania no tiene más remedio que mantener la iniciativa y mantenerse a la ofensiva, aunque solo avance unos pocos metros por día. Es decir, lo contrario de lo que dicen estos reventados que dice Zaluzhny. La estrategia no puede ser esperar a que me ataque Rusia, cederle la iniciativa, exacto, esconderme, retirarme, que son cobardones, que toda esta gente, como no piensa un charco en su vida, les da miedo hasta el sonido de los mosquitos. Y son cobardes, y por eso no entienden que Zaluzhny sea un tío valiente. Es que ese es el problema, que tenemos cobardones contándonos una guerra de valientes. Y no la podrán contar en su vida, porque no lo entienden. Eso es. ¿Algo que comentar o sigamos al otro...? Sí, al otro parte. Es que yo creo que está muy bien resumido por Martín. Crimea cree que sigue siendo la mayor vulnerabilidad de Putin. Perdonad, es que ya es muy tarde y me estoy... es el eje en su proyecto de restauración imperial y de su legitimidad reside en haberlo devuelto a Rusia. En los últimos meses, Ucrania ha llevado la guerra a la península de que Putin anexó en 2014 y que sigue siendo fundamental para la logística de su guerra. Debe saber que es parte de Ucrania y que esta guerra está ocurriendo ahí. El 30 de octubre, Ucrania atacó por primera vez Ucrania con misiles de largo alcance, o sea, los ATACMS, suministrados por Estados Unidos. Y vaya ataque. Y el párrafo de Crimea. Fíjate lo que dice Zaluzhny. Es que hay que leer lo que dice Zaluzhny, no los titulares de un periodista que ha leído un artículo de una reseña. Ponme, por favor, porque es que la frase es demoledora lo que dice Zaluzhny. Por si hay alguna duda de las líneas rojas y las nuquesitas tásticas y las mongoladas de reventados SL. Crimea es el eje del proyecto de restauración imperial de Putin. Literal. Claro. Es el eje del proyecto de restauración imperial. Y es a por lo que van, porque para hundir el proyecto de restauración imperial de Putin hay que ir a por su eje, que es Crimea. Lo tienen claro desde el día 1, pero y están en ello. Mientras todos estos que dicen hoy que es que les da la razón Zaluzhny, llevan toda la guerra diciendo que Crimea es intocable. Bueno, algún mongol, porque no tiene otro nombre, llegó a decir que Crimea era como Melilla para los españoles. Que no sé de dónde sacó esa idea. Sí, Crimea es Ucrania. Otra cosa es que para Putin sea el eje de su proyecto de restauración imperial. Luego, para hundir a Rusia, a Putin, hay que liberar Crimea. Ese es el hundimiento de Rusia. Y los tiros tienen que ir por Crimea. Le guste a alguno de las rayas rojas o no le guste a alguno de las rayas rojas, que llevan 20 meses diciéndonos que Crimea es una raya roja, que si se bombardea un submarino Kilo hay que llenarlo con una pintura élfica, y que si les destrozan
el puerto de Sebastopol, pues que traigan más submarinos por canales náuticos y de Rusia. Esto es lo que no quieren ver. Lo que está diciendo Zaluzhny es la evidencia de que van a por todas, que no se van a conformar con liberar Pavlivka ahí a la salida de Bugledar. Claro, a ver, es que alguna vez ya lo habíamos dicho. Esta guerra empezó en Crimea y acabará en Crimea. Eso es. Es que Sebastopol, para ser concretos. Toda la gente que ha pasado por la charla, tanto militares como gente más politólogos, periodistas, lo que fuesen, aunque sean panaderos, también tienen derechos, todos han coincidido en eso, en que Crimea es el punto clave de esta guerra, porque el momento que Crimea esté amenazada, ya la gente va a dejar de creer en Putin, porque Putin empezó, digamos, su resurgir del imperio en Crimea, porque no sé si sois tan jóvenes o no, pero os acordaréis que durante los primeros 14 años, de 2000 a 2014, Putin siempre tuvo altibajos, muchas veces le pusieron en un punto importante, digamos, los demás, o sea, la oposición. Entonces, a partir de lo de Crimea, se consagró como una especie de semidios para los rusos. Pero claro, el momento que Ucrania recupera lo de Crimea, ya cambia el discurso, ya no se siente, ya no le verán como el zar que está recuperando la gran Rusia que fue desmembrada por los desgraciados occidentales de la putrefacta Europa y decadente Estados Unidos. Claro, ya se le acaba el chiringuito, el discurso, y ya afrontar la realidad. Y yo creo que por eso teme perder Crimea. Fíjate, voy a seguir ya echar un poco el hype. Yo creo que antes Putin da el Kaliningrado que Crimea en las negociaciones. No lo dudes. Pero fijaos la terminología que ha utilizado Zaluzhny, la restauración imperial. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a nuestro amigo Strelkov de la Rusia, el emperador, hay que superar, tenemos que ir a ser una potencia global? Todo es el rollo que hay detrás de toda esta guerra es literalmente la restauración imperial de Rusia, que nunca va a ocurrir, pero al menos sí emocionalmente para el pueblo ruso. Ya estamos en Crimea, somos otra vez el imperio. Y Zaluzhny lo entiende, y no se van a conformar con cruzar el Dnipro o con liberar, no sé, Starobayors. Es que van a por lo que van, que es a por su país, a liberar su país. Y lo dice claro, y lo pone por escrito, y lo llevan diciendo todos estos 20 meses. Y los que hoy estaban hablando de Zaluzhny son los mismos que llevan 20 meses sin enterarse de qué va a estar. Por eso no son capaces de comentarla bien, porque es que no entienden nada de lo que ocurre. Si me permitís un detalle, hoy en Sebastopol había solamente 4 buques de guerra. Excluyó al Kilo, que todavía sigue en el dique y no va a salir de ahí. Y en cambio, en Novorossiysk, 2 Grigorovich, 3 Buyan, 4 submarinos tipo Kilo, 4 Vasilivikov, una Karakurt que parece que está en pruebas de mar, el Iván Gren, que es un buque de inteligencia, y 3 Ropucha. El grueso de la flota rusa está en Novorossiysk. Pero es que además la semana pasada también estaba en Novorossiysk y hace 2 semanas también estaba en Novorossiysk. Yo me pregunto si estos datos fueran del conocimiento público en Rusia, qué cara se les quedaría a los rusos, incluso a los rusos que vimos el otro día, que son tan amigos de tan putinistas y tan no sé qué, si se dan cuenta de que su propia flota ya no está defendiendo aquello por lo que empezó la guerra. Porque no puede. La respuesta la tenemos muy clara, porque están acojonados con que les caiga un TACAMS del cielo. Ni más ni menos. Pero claro, eso lo sabemos nosotros. Bueno, sí, es que es muy interesante. Perdón, ya que los datos... Es que además, esta mañana ha dado una pasadita al satélite y el amigo M.T. Anderson ha puesto fotos calentitas, de hoy mismo.
Nice, nice. Hay una foto todavía mejor del Mar Negro que luego comentaré. Que además la tengo seleccionada aquí en favoritos para que no se me olvide. Pero seguimos, por no interrumpir. Venga, seguimos. Perfecto. Pues mira, quedan... No. Sí. Los Loonies todavía no han cantado ni nada. Si son la... Pero si no te has quitado la camisa. Es verdad, gente. Hay mil likes. Quitarte la camisa. Se quita la camiseta. Mil likes. El jersey. Porque por debajo estoy protegido. Eres más tramposo. Ahora sí que se pueden quitar capas. Ay, pues nada, bueno. No, chicos, en serio. Yo me retiro. Ha sido un placer. Lástima no haber acabado. Porque el artículo y sobre todo el PDF de Zalushny sí que es interesante. De hecho, el PDF no me lo he acabado de leer aún. O sea, tengo que encontrar un momento para acabarlo entero. Pero... a mí lo que me parece curioso es cómo la gente puede sacar conclusiones tan diferentes con respecto a lo que realmente dice Zalushny ahí. Porque ahí está escrito, o sea. Porque son los del relato, bueno. Sí, porque están en su relato, relato. En Crimea es intocable, Kiev tenía que haber caído. Ellos predijeron la caída de Ucrania y cuando no cayó, todo se les hizo añicos, la cabeza no la han superado. Sí. Entonces, todos buscan siempre reafirmar su relato número uno. Will Pulido, para que nos entendamos, al segundo día de la guerra tuiteó que Ucrania debería declarar Kiev ciudad abierta, irse de Kiev y dejarla, ciudad abierta es no vamos a resistirnos, entregarla a Rusia. Lo tuiteó, está escrito. Y Will Pulido no ha superado aquello, porque Ucrania, después de 20 meses, ha demostrado que no solamente no tenía que dejarla abierta, sino que la defendió bien. Y defendió bien su país y lo está recuperando. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. El problema no eres tú, ni soy yo, ni es, no sé, Maquercio. El problema son ellos que hicieron una apuesta el 24 de febrero y la perdieron. Y en vez de cambiar el chip, han decidido hacerle pagar al que ellos consideran culpable de su pérdida, a Ucrania. Y están en contra de Ucrania desde ese día. Yo ya no tengo dudas, vamos. El dato mata el relato. Ostap, antes que te vayas, que sepas que la gente te dice, no es que te retiras, sino que, como dice Antonio, avanzo a la cama. La cama. Eso es. Sí, señor. Ese es mi avance, tal cual. Brutal, sin duda. Brutal. Esa es muy buena. Pues nada, venga, Slava Ukraini. Slava. Bueno, pues mira, yo sí que quiero comentar en este, digamos, sobre esto, lo que está diciendo Martín. Fijaros que llevo meses y meses y meses evitando cualquier tipo de polémica, tal, porque yo sigo creyendo que el enemigo es Rusia y no los pseudo expertos, pseudo analistas, etc, etc. Eso me dan igual. Lo que sí que es verdad que hoy es que me han escrito varias personas y dicen, Andri, mira, hostias para ti, para Martín. Y yo digo, ¿cómo que para mí? Digo, ¿qué he hecho yo? Y claro, cuando veo eso y digo, no, una cosa es verdad. Yo estoy evitando, ni los menciono, porque aparte a uno ni siquiera le he mencionado en casi 2 años que lleva el conflicto. Digo, ¿quién es ese señor? O sea, que si quiere una bolsa, señor, ¿qué quiere de mí? Es que ni le conozco. Y el otro está ardido, no sé por qué. O sea, no, conmigo, yo fíjate que no, y si quisiera él, tiene un problema con Martín, con Hugo, con quien quiera, pues que lo mencione y ya está, no, y que pase las facturas. Pero ves, no, es atacar a la visión esta positiva, o que estábamos viendo todo el mundo, digamos, que lo que estaba pasando, pero es atacar y esconder la mano. Pues no, macho, si tú atacas, luego recibes los palitos, y, no, y está recibiéndolos. Pero el tema, yo insisto, Andri, a estas alturas yo ya no me creo este rollo. Quiero decir, voy a poner una anécdota y la has vivido tú y la hemos vivido Alfonso, tú y yo. Cuando fuimos a la fiesta famosa a la Feria del Armamento, porque las cosas son así, tú subiste una foto, haciéndote una foto en el HIMARS. Bueno, una foto delante del HIMARS, que creo que es el arma más simbólica probablemente de la guerra de Ucrania para Ucrania. Bueno, yo no sé los likes que tuvo aquello, yo qué sé, 2.000 likes, porque tú tiras 2.000 likes. Y este señor, al que tú ni siquiera has mencionado en 2 años, porque no lo conocían, bueno, yo creo que tienen dudas a la hora de comer en su casa quién es, este señor, como
vio que tú tenías 2.000, volvió a sacar una foto que él ya había publicado el día anterior, diciendo que, bueno, que es que a él le habían hablado los soldados americanos que estaban allí delante del HIMARS, acuérdate. Como diciendo que, bueno, que él no iba a hacerse selfie, sino que él estaba hablando con los soldados, porque es que él es un super pro, el Trufas, tú. Bien, solo que no se dio cuenta, porque el Trufas es así de tontito, él y su cuchipanda. Que es que nosotros también habíamos hablado con los soldados americanos, nosotros tuvimos, le había regalado un parche, te dejaron entrar donde no dejan entrar a los demás, entramos como Pedro por su casa, porque tener la suerte, en tu caso, Andri, yo lo digo por ti, de que eres un tío simpático, amable, una persona que cae bien. Entonces, de esa manera se abren las puertas. Pero este pobre estaba ya reventado porque tu tweet tuvo 1.500 o 2.000 me gustas y el suyo 25. Y ya está. Y son así. Es triste, pero es así. Mira, yo la verdad paso porque a mí realmente que dijese el otro las tonterías, paso completamente. El que sí que me enfadó porque atacaba el como el relato y con insultos bastante feos sin que yo sepa, por lo menos de mi lado, es que ni le he mencionado en meses porque es que no tengo nada que decirle, pero que una vez que van con eso y encima mienten, porque es que Zaluzhny, ya estamos viendo, que no dijo ni de lejos que esto ya está perdido, que Ucrania, retírate de Lisboa y cosas de ese por el estilo, pues mira, no, por ahí sí que no paso. Y fíjate que seguramente, si hay suerte, no volveremos a tocar otra polémica en meses, eso espero. Pero es el que más tiene que callar, precisamente es muy pulido. No quiero pasar por el aro para que se convierta, estos son punching ball, venga, vamos a darles de hostia. Aquí cada uno tiene que saber quién es quién. Yo soy de ser claro, es decir, a mí no me importa que me digan calvo, soy calvo, ¿qué le vamos a hacer? Ni siquiera la evidencia. Pero precisamente el que tú dices, Will Pulido, es el que más tiene que callar. Porque como tú bien has puesto hoy en un tuit, a ti te basta un tuit para que este tío tenga que salir corriendo del país y cerrar la culpa. Y cerrar la cuenta. Es decir, si tú tocas un dedo, este tío tiene que cerrar la cuenta de Twitter. Entonces, que mejor se esté callado. Que se ponga a hablar de lo que quiera, de la guerra en Indonesia y de unas maniobras en Costa Rica. Pero que no venga, por encima, de vago, que no lee las cosas y se pone a dar leccioncitas. Para que luego los saltimbanquis, el Trufi y sus amigos, anden por allí diciendo, claro, claro. ¿Entiendes? Es que juegan en equipo. Entonces, que cada uno tenga muy claro quién es quién. Ya sabemos quiénes son. No se enteran de nada. Solo hablan de su libro. Les da rabia que la gente pase de ellos. Y encima, se ponen a hablar de Zaluzhny como si les comprara su libro. Zaluzhny está a un nivel que estos tíos, bueno, ni soñarán. Es que no saben ni de lo que están hablando. Will Pulido, por favor. El tío que se ha pasado una guerra hablando de la guerra nuclear. Bueno, pues vamos a la parte ya final de las declaraciones de Zaluzhny con el The Economist. A ver, oiga, espérate que no lo tengo aquí. Vale, aquí. El general Zaluzhny intenta desesperadamente impedir que la guerra se instale en las trincheras. El mayor riesgo de una guerra de trincheras de desgaste es que puede prolongarse durante años y desgastar al ejército, al Estado ucraniano, afirma. En la Primera Guerra Mundial, los motines interfirieron antes de que la tecnología pudiera marcar la diferencia. Cuatro imperios colapsaron y estalló una revolución en Rusia. A ver, yo creo que aquí ha dicho una cosa muy, muy interesante, que no quiere que esto se prolongue durante años, no quiere que haya miles de muertos adicionales sin motivo. Y creo que tiene toda la razón. O sea, no hay... Ucrania no está buscando, pues eso, como decían algunos, no, venga, que tiene que defenderse y mantenerse así hasta el infinito y más allá. No, si ve que tiene una oportunidad, que ataque. Lo que pasa es que para que ataque, también las cosas como son. El Occidente, si tiene obviamente la capacidad de echar una mano, tiene que hacerlo. Porque es que ahora mismo tiene una oportunidad única, como dicen tantos senadores, ni siquiera lo digo yo, de Estados Unidos, que es la mejor inversión de su vida en el tema del apoyo a Ucrania. Fijaros que seguro que todo el mundo tiene un robot de cocina, una plancha, una romba de esas que dice, oh, la mejor inversión de mi vida.
Pues para los senadores estadounidenses, la mejor inversión de su vida es Ucrania. Y claro, lo que pasa es que si tú eres pobre y crees que todo, en plan, dicen, ah, 10 millones, ¿podían darme esos 10 millones a mí? Pues no, chicos, que estamos hablando de otras cosas, no de tu vida, que digamos es así. Así que yo creo que ha dicho una cosa muy lógica, que no quiere que haya una guerra de desgaste, de trincheras, y están haciendo todo lo posible. Y creo que es un poco de intentar que los aliados occidentales no piensen que Ucrania puede con dos tirachinas y yo qué sé, y una granada de humo ganar una guerra contra Rusia, que al final siga teniendo mucho material. Estamos viendo que el factor humano no le afecta, literalmente no le afecta. Están zombificados, están conscientes de las pérdidas y las asumen. Y entonces hay que buscar otra estrategia para poder doblegarlos, ya está. Yo soy partidario, como hablamos con tantas veces con el Orense, con Martín, con Ostap, de llegar y que solo haya infantería, que no haya vehículos blindados. Ahí obviamente caes por tu propio peso, pero mientras tengan sus reservas de vehículos blindados va a ser complicado. El Orense está en la chusta, ¿eh? Bueno, hoy una infusión con limón y miel y adorno. No, con limón no, con orujo, no fastidies. Bueno, pues a ver, pues la parte final, si os parece, y con esto habríamos terminado las declaraciones. Putin cuenta precisamente con un colapso de la moral ucraniana y el apoyo occidental. No hay duda en la mente del general Zaluzhny de que una guerra larga favorece a Rusia, un país con una población 3 veces mayor y economía 10 veces mayor a la de Ucrania. Seamos honestos, en un estado feudal donde el recurso más barato es la vida humana y para nosotros lo más caro que tenemos es nuestra gente. Está claro, ¿no? O lo repito. Sí, pero es que hay la parte de del estado feudal, mira que hemos hablado muchas veces, pero para mí lo más grave es cuando habla de todo este tipo de relatos que nos hacen desde el día uno, van contra la moral ucraniana y contra el apoyo occidental, que son los dos pilares que se necesitan como condición previa para el combate. Es decir, siempre yo lo expreso así, a mí lo que más admiración me hace de los ucranianos es su voluntad. Su voluntad de sobrevivir, su voluntad de vencer, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos todo el día diciendo no lo hacen bien, es que no saben, es que no sé qué, es que no va a servir de nada, es que mira allí, ¿para qué atacas? Nunca vas a conseguir nada, retírate, retírate, retírate. Ese mensaje va directamente contra la moral ucraniana y contra el apoyo occidental, porque o sea, al final estás todo el día diciendo que mandar Leopards no sirve de nada, que mandar Atacams no sirve de nada, que nada cambia, que todo es que esto no va a cambiar en 450 años, al final alguien dirá, bueno, entonces no me gasto el dinero mandándoselo a Ucrania. Es decir, que este relatito que nos hacen algunos desde el día uno de la guerra coincide 100% con el interés de Putin. Y yo, claro, cuando alguien coincide 100% con el enemigo, ya lo pongo en cuarentena. Sobre todo porque, bueno, un día que tengo una opinión, pero cuando llevas 20 meses repitiendo punto por punto lo que desea Putin, al final tengo que pensar, bueno, es que este me puede estar vendiendo, que es muy pro-ucraniano, pero me está vendiendo el relato de Putin desde que tuiteaste Kiev ciudad abierta hasta hoy. Lo digo porque las cosas como son. Y el pan, pan, y el vino, vino. Y no sigo la rima. Bueno, venga, vamos a finalizar. Dice, por ahora, dice general Zaluzhny, tiene suficientes soldados, pero cuanto más dure la guerra, más difícil será mantenerla. Necesitamos buscar esta solución, necesitamos encontrar esta pólvora, dominarla rápidamente y utilizarla para una victoria rápida, porque tarde o temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar. Esto sí que yo considero un poco mensaje para el occidente. Ojo, no confiéis demandando 30 Abrams al año y municiones que ya está, se ha acabado y que Ucrania
digamos, está fuera del peligro. Las cosas como son. Yo quisiera que, obviamente, con 30 Abrams, Ucrania produjera lo suficiente como para derrotar a Rusia. Pero estamos viendo que no. Entonces, una de dos, o le brindas el apoyo, o al final, tarde o temprano, si Rusia no... si va a seguir persistiendo, puede haber un colapso ucraniano, las cosas como son. Y eso yo creo que nadie... Aquí nadie hablaba con una fantasía, ¿no? Ucrania, con un solo soldado, llegará hasta, yo qué sé, Moscú. No, hemos dicho aquí, yo creo que de forma clara, que hay unos recursos y que Ucrania, por ejemplo, económicamente está siendo ahora mismo sostenida por Europa y Estados Unidos. Y ya está. Y si los dos actores dejan de apoyarla, pues colapsa y que no podrá seguir luchando. Ah, es un recadito. A ver, sí. Lo ha dicho muy claro. No, habla tú, Álvarez. Hombre, para mí la frase clave es, combinando con una que estaba antes en el artículo, para Rusia la vida es un recurso muy barato. Para nosotros las vidas son un recurso muy caro. Y eso, claro. ¿Cómo se aplica a lo militar? Son los soldados los que tripulan los aviones, los tanques, los barcos, los que defienden las trincheras. No, no la trinchera en sí misma se defiende, no el dron es capaz por sí mismo de volar hacia el blanco, porque ni IA ni leches. Es la tropa la que defiende las trincheras, los barcos, tripula los barcos, maneja los cañones, tripula los tanques. Y eso es algo que Zaluzhny tiene absolutamente claro. Por eso son tan tacaños a la hora de arriesgar los ucranianos a la hora de arriesgar sus propias fuerzas. Porque no quieren perder un conductor de tanque. Un conductor de tanque fuera de combate es un tanque inutilizado. Aunque el tanque funcione perfectamente. A Rusia le puede dar igual. Porque piensa que tiene reservas humanas suficientes y reservas de tanques suficientes, claro. Los T-55 de Kubinka, claro. Tiene reservas de tanques suficientes y de hombres suficientes. No hay problema. Puedo sustituirlo todo. Bueno, hasta que ya no pueda sustituir más. Porque ya no es una cuestión de que te falten hombres. A ver si me explico. Es que también hay una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardas en adiestrar a un carrista? Por ejemplo. Ya no es cuestión de que puedas reclutar, que puedes reclutar 200.000 hombres del tirón, pero esos hombres, ¿cuánto tiempo necesitas para instruirlos? La semana pasada nos contaron que están reclutando Rusia un batallón de mujeres. ¡Un mes de instrucción! ¡Un mes de instrucción! ¿Pero qué me estás diciendo? Si me dijeras que son reservistas, podría entender que es un mes de refresco. Pero no, acaban de llegar de la calle y les das un mes de instrucción. Están más muertas que los zombies de The Walking Dead, que creo que además lo escribí en Twitter. Bueno, pues Zaluzhny tiene claro, yo no quiero que eso me pase. Por una cuestión muy elemental, son mis conciudadanos. Y mis conciudadanos son el recurso sobre el que se basa el Estado y el ejército ucraniano. Quien no quiera entenderlo, que no lo entienda. Y desde luego en Rusia no lo entiende ni lo entenderá en la puta vida. Pero ya está. Yo creo que fue ayer o antes de ayer, cuando lo dije en una de las turras. Esa es la diferencia entre Oriente y Occidente. Rusia claramente en ese sentido está posicionado en Oriente. Ucrania se ha posicionado en Occidente. Por eso Ucrania es de los nuestros. Y Rusia, de momento, no. Lo mismo algún día, pero ahora mismo, no. Sí, correcto. Es que es una filosofía social. Claro, en ese párrafo Zaluzhny nos ha transmitido la filosofía que él tiene y de la que se nutre su hacer como militar. Que si fuera ingeniero en lugar de militar, pues pensaría, no voy a fabricar un producto defectuoso porque mis conciudadanos me van a acabar tirando piedras. Y aparte, no se lo merecen. Es que el recurso que yo tengo para vender mi producto es que mi propia ciudadanía que me lo compre. A ver, es algo que permea, desde mi punto de vista, es una mentalidad que permea cualquier ejercicio profesional, solo que aquí hablamos del ejercicio profesional militar. Y por eso no quiere, Zaluzhny lo ha dicho muy claro, no quiero carne de cañón, no quiero héroes muertos, quiero soldados vivitos y coleando. Y a ser posible que den todo lo por saco que puedan. Lo que pasa es que ahora mismo pues me faltan recursos para que den por saco todo lo que a mí me gustaría. En cambio, en Rusia están condecorando y poniéndole el nombre de héroes muertos a las escuelas. Muy bien, muertos están. Por mucho que renombres calles y escuelas, muertos seguirán estando. Así que tú mismo. En fin. Es triste, pero es cierto. Sí, a ver, si cuando se habla de guerra de civilizaciones,
Y no es un concepto que yo haya pensado mucho ni haya estudiado mucho, porque no es el foco de mi interés. Pero cuando se habla de guerra de civilizaciones, hablamos de guerra de valores. ¿Qué es más importante, una vida humana o una propiedad? Hombre, si son muchos millones, vale, ya me has dado la respuesta. Tú te sitúas a un lado del terreno de juego. Y hay otra gente que se sitúa a otro lado del terreno de juego. Mientras hay una ley que protege a ambos, no hay problema. En el momento en que esa ley desaparece, empiezan los garrotazos. Claro. Me da igual que sean garrotazos, puñaladas, pistolas o carros de combate. Bien, asumámoslo. Porque si no estamos muertos, es que si no estamos muertos. Que nos quede claro que eso es lo que Ucrania comprendió desde el 2014. O defendemos esto o estamos muertos. Y lo que le ha pasado a Ucrania le puede pasar a cualquier otra sociedad occidental. ¿Qué te crees? ¿Que no hay enemigos a las puertas encantados de dar un mordisco? Y no estoy pensando en países muy cercanos a España. Estoy pensando, por ejemplo, en las reivindicaciones territoriales que tenía Libia sobre Italia. Y no se cortaba ni un pelo en decirlas en la ONU. Es que Sicilia es un país colonizado. Queremos de vuelta a Sicilia. ¿Qué te crees? ¿Que Turquía, si pudiera, no diría que en Bosnia o en Albania no hay terreno que es de su propiedad? ¿O que Bulgaria es un país artificial, que es una construcción artificial, que ellos permitieron en 1800 no sé cuantitos, mediante un tratado, que Bulgaria fuera un país autónomo? Pero, las cosas han cambiado. ¿Qué os creéis? ¿Que esto es una cosa aislada y en un rincón de Europa? La única suerte que tenemos es que la guerra ahora mismo es una guerra regional en Europa que está localizada y no ha degenerado en una guerra mundial. ¿Pero qué creéis? Bueno, y además, es que los ejemplos sobran. ¿Qué ha pasado con Azerbaiyán y Armenia? ¿Quién apoyaba a Azerbaiyán para darle un bocado a Armenia? ¿Quién piensa que Armenia es un paisito que tiene que desaparecer y se están inventando historias de que es que se lo inventó, no, bla, 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 bla? ¿Quién está diciendo ahora que Israel es un país ficticio? Bueno, tan ficticio como Transjordania, de adulto reino de Jordania, o como Irak, porque Irak también nace de los mismos tratados internacionales que el reino de Jordania. O sea que, cuidadito, cuidadito, porque este relato ya está circulando, y no de ahora, desde hace decenios. La única cuestión es que ha habido gente que le ha plantado cara, y le está plantando cara. Yo lo que espero es que no nos toque a nosotros algún día, porque yo francamente preferiría vivir tranquilo, pero desde luego prefiero vivir libre y tranquilo. Y espero no tener algún día que demostrar mis palabras con hechos, porque no, ya estamos viendo en Ucrania y en Israel que no es tan fácil. Pero, Gorense, es que date cuenta que los enemigos que no tienen, para mí, el más mínimo de humanidad, porque lo que intentan es quitarle esa humanidad al enemigo. O sea, dicen, no, estos son nazis, este país no existe, claro. Tal. Y al final intentan eso de quitarte tu humanidad y tu país como que estados fallidos. Claro, o sea, es lo mismo que hacían los nazis con los judíos en los años 30. No, es que ellos nos han robado o no existen o tal. Y claro, fíjate lo que está diciendo tú, lo de Israel. Claro, porque es que el Imperio Otomano puede decir, no, es que hace no sé cuántos teníamos el control sobre este territorio. Entonces, Israel no existe. Y pueden hacer lo mismo. Y con lo de Ucrania, es que estamos en las mismas. ¿Qué país, según ellos, es natural? Porque, claro, parece todo artificial. Dices, joder, es que me estoy bebiendo una Coca-Cola de estas con cosas, aditivos, o qué es esto. Y en cambio los otros es un brócoli, que es natural. Pues al final es no entiendo de qué estamos hablando. Todos los países son artificiales por esa regla de tres, porque que yo sepa no está todavía el Egipto de 2000 antes de Cristo, que también seguramente era artificial. Mira, me están recordando en el chat una cosa. Nápoles y Sicilia han sido más tiempo de la corona española que del Reino de Italia o de la República Italiana. ¿Significa eso que España tenga que reivindicar Nápoles como territorio español? Hombre, pues sí. Por favor, si vamos así por la vida, esto es una locura. Lo que pasa es que cuando alguien lo reivindica en serio, pues evidentemente hay que pararle los pies. Y si no vale con decir para, pues a lo mejor antes de que te arree el primer puñetazo lo tienes que arrear tú. A ver, cuando ya ha martillado el puño, no simplemente la amenaza. No sé si me explico. Siempre ha habido dos tipos de personas. Cuando alguien te agrede, cuando alguien viene con
proyectos de restauración imperial, siempre hay dos actitudes. Qué miedo. Cordero y someterte, o decir, no, 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 perdona, esto ya no es tuyo, esto es mío, yo me defiendo. Si me tiras bombas, yo me defiendo. Y esa filosofía vital, porque esa está dentro del cuerpo de cada persona, se proyecta en el cuerpo social. Al final los ucranianos ya tienen mucha experiencia del proyecto imperial y no lo quieren de vuelta. Y como no lo quieren ellos, no lo queremos los demás. Yo tampoco me gustaría estar viviendo en una sociedad como la de Rusia, la verdad, que me va a considerar de mano ya un súbdito. Y a partir de ahí, todo escalera hacia abajo. Entonces, por eso creo que hay que apoyar a Ucrania y hay que ser respetuoso con Ucrania y agradecido a Ucrania. Voy a añadir otro detalle. Estaba viendo ahora una foto por satélite. Es una base, se ve en Irkutsk, una base de S-300, donde, oh milagro, ya no están los S-300. ¿Dónde han ido? Vaya, 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 qué curioso. Irkutsk, ¿eh? Irkutsk, que está, bueno, para cualquiera que mire el mapa, se acordará por Miguel Strogoff, allí al final de Siberia, llegando al lago Baikal. Bien, ¿están Rusia desmantelando sus sistemas de defensa antiaéreo, que en teoría funcionarían contra China, por la situación geográfica, su capa de protección frente a un posible problema con China, que no digo que sea mañana lo que va a ocurrir, pero están para eso, y se los está teniendo que traer a Ucrania? Lo digo que, como lo estoy viendo, esto lo digo para esos que hablan de que los recursos de Rusia son infinitos y todos los días hay unas cadenas de producción que sacan 300 Terminators y 1.500 S-400. Nadie desmonta bases militares en Irkutsk para llevarlas a Crimea si no es porque las necesita. Claro. Bueno, pues si os parece, contestamos unas cuantas preguntas y nos vamos a mimir. Permíteme sí. Un detalle, lo que comentaba antes. La foto que vi verdad. El otro día... ¿La puedes compartir? No... Sí, claro, te paso... Dale, paso el... No, sí, lo puedes tú. Puedes ponerle compartir y la puedes compartir. Como soy un poco... Ah, bueno, pues si no, envíamelo por donde quieras y lo comparto, no pasa nada. Yo pensaba que había un chat privado, pero no me carga. Cachis. Vaya, mira, por Dios. Mientras me la envías, entonces, una pregunta que me resultó muy interesante. De David, dice, una pregunta para los ponentes. ¿Cuántas movilizaciones más podrá hacer Rusia sin que haya contestación social y agitación política? ¿Qué margen real tiene Putin sin que peligre su silla? Yo no creo ya que estos zombies tengan nada que decir. Van a ir al ritmo... La cuestión que yo siempre me pregunto es, ¿movilización para qué? O sea, para llenar las trincheras. Llenar las trincheras. Se supone que tú movilizas con un objetivo, entrenar tropas, enviarlas al frente, seguir peleando. Pero ¿qué recursos tienes para equipar a esas tropas, para adiestrarlas, para encuadrarlas adecuadamente? El ejército ruso de preguerra ha desaparecido. Los profesionales que sabían de la milicia, bueno, alguno ha sobrevivido, por supuesto, pero la mayor parte están muertos. Te has fundido un montón de equipo que no puedes reponer. Instalaciones militares tienes, pero no tienes instructores, no tienes cabos, no tienes sargentos para encuadrar a la tropa y no tienes el equipo adecuado para que sobrevivan en el frente. Botas, ropa, cascos, portaplacas. Entonces, ¿los movilizas para qué? Explícamelo, porque esa es la cuestión. Sí, que necesitas 200.000 soldados, me lo creo. Pero tú no estás movilizando 200.000 soldados, porque no estás preparando 200.000 soldados. Y de hecho, en la primera movilización, ya hemos visto en qué circunstancias se hizo, alguna unidad mejor que otra, pero ya vemos en qué circunstancias se hicieron. Y no nos engañemos, la gira que hizo hace unos meses Lavrov y Putin por China, Corea y tal, es sencillamente porque han hecho un pedido enorme a AliExpress. Necesito 500.000 de portaplacas, 500.000 de pares de botas, 500.000 de pantalones camuflaje tal, porque sencillamente no son capaces de equipar a su propia gente. Y ojo, no olvidemos una cosa que yo he dicho en varias ocasiones. ¿Cuánto te dura a ti un par de zapatos en condiciones normales? ¿Vale? Si tuvieras que pisar el barro todos los días, el barro del monte, ¿cuánto te duraría? Vale, pues calcula cada cuánto tiempo hay que reemplazarle las botas a un soldado, para que tengas una idea del coste que significa. El coste de producción y el coste, si te lo produce otro, de directamente de comprarlo. Y los chinos lo tienen muy claro.
no hay mejor oportunidad en toda su historia de convertir a Rusia en un país satélite. Y la van a aprovechar a fondo. Serán chinos, pero no tontos. No, yo creo, lo que sí creo que van a es no hacer una gran movilización de 200.000, entre otras cosas, porque no tenía la capacidad, yo creo, de absorberlo. Me dices tú, si tengo que comprarles desde botas hasta cascos, ya hemos visto cómo va. Pero yo creo que sí van a ir haciendo estas mini movilizaciones de 1.000 tíos de aquí, 2.000, juntamos, metemos 15.000 entre dos meses, apoyamos, ahora rotamos aquí. Es decir, mini movilizaciones que no se noten mucho, porque yo sí creo que realmente Putin no se atreve. Y ya hizo una movilización formal, digamos, en septiembre por pura desesperación. Hay que recordar la situación en la que estaba en Rusia en septiembre del año pasado, que acababa de perder todo, digamos, la parte de Kharkiv y estaba siendo acosado en Jersón de una manera terrorífica. Y había perdido su ejército profesional. Empezó en febrero y en septiembre no le quedaba. Estaba en una situación muy mala. Entonces, lo que ha ido creando es una especie de ejército que le sirve un poco para mantenerse o para realizar ataques de este tipo, mantiene ahí esa guerra en la esperanza, y yo vuelvo a repetirlo, en que la moral ucraniana falle o la ayuda occidental falle. Si eso le cuesta 10.000 tíos al mes, él va a poner 10.000 tíos al mes. Dice, bueno, antes se cansa Biden que se me gastan a mí 10.000 al mes. Dice, ¿qué esto que me puede llevar? En 12 meses 120.000, 24 meses 240.000. A él le da igual, no son sus hijos. Ya. Son súbditos. Es que esa es la clave. Entonces, por eso hay que reforzar la moral ucraniana y reforzar el apoyo occidental. Y dejarnos de relatitos y de tonterías, de esto salió mal, ay, 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 vamos a replegarnos a Poltava. Es que no es el tema. Aquí hay que ir a otras cosas. Hay que tener claro los objetivos y claro el apoyo. Pues esta imagen que va a mostrar ahora Andriy va a reforzar mucho la moral ucraniana. Esta cuenta de Twitter es la de MT Anderson, que yo he citado muchas veces, porque tiene mucha información naval actualizada. Esto, si no me falla la memoria, es del 30 de octubre, o sea, del lunes pasado. Y lo que se ve ahí son dos buques rumbo norte, si no me falla la memoria, es decir, camino de Odessa, y otro rumbo sur, camino de los estrechos. Lo importante, esos tres buques llevan escolta naval ucraniana. Muy bien. Madre mía. Por primera vez desde que yo estoy siguiendo la guerra con este detalle, veo una unidad naval ucraniana ejecutando una labor de escolta marítima. Madre ¿Y mía. Por qué? Porque no hay presencia aeronaval rusa en esas aguas. Y cuidado, los mercantes que salen de Odessa, que yo he dicho en varias ocasiones, hombre, es fácil porque van por aguas territoriales de Rumanía, de Bulgaria, no están usando aguas territoriales, van por el camino más recto que lleva aguas internacionales. Madre, por aguas internacionales y llevan, supongo que no en todo el trayecto, porque son buques patrulleros de corto alcance y me imagino que no podrán hacer todo el trayecto, pero llevan escolta naval ucraniana por primera vez en la guerra, o por lo menos por primera vez desde que yo lo sigo. Muy bien, brutal, pues muy brutal, gran, sí, la verdad que es gran noticia. Fíjate, el hecho de que exista la armada ucraniana, por decir así, si la mera existencia ya es una heroicidad, joder. Es que sí. Brutal, brutal. Pues mira, todavía verá alguno, verá la foto y dirá, bueno, pero es que lleva la segunda chimenea un poco oxidada. Que sí, que es lo que tú digas. Iba a ir a las defensas, o sea, a las preguntas, pero ahora me acabo de acordar las declaraciones de un soldado que está en Avdiivka y me parecieron brutales para que entendamos. Los dos ejércitos no son dos ejércitos soviéticos rusos a la vieja usanza. Fijaros la gran diferencia que hay. Lo puedo poner que traduzca, pero prefiero decirlo yo y ya está. Joder, es que esto no lo entiendo. Le doy like y luego desaparece. A vosotros también. Sí, a mí me pasa mucho eso, ¿eh? Ah, yo ya no sé ni a quién sigo ni a quién no, porque me aparecen y me desaparecen las cosas. Yo le di a todo el post, le di like, pero luego desaparece. Yo lo he dicho en varias ocasiones, no tengáis cariño a vuestras redes sociales, que cualquier zumbao, llámese Zuckerberg o Musk, os las quita algún día y tal. Si tenéis amigos en internet, desvirtualizarlos. Tomaos unas cañitas o un cafelito, lo que os apetezca, pero no los tengáis solo en internet porque algún día desaparecerán. Estos cabrones de tycoons de las redes sociales lo harán desaparecer y se quedarán tan anchos.
Pues mira, vamos a ir con Vasya, que es el nick de este soldado, que dice, Avdiivka, esperaba, no voy a decir los insultos que él dice, pero digamos, esperaba más de los rusos. Digamos, simplemente asaltos de carne humana. Dice, en nuestro sector ni siquiera llegó al tiro, o sea, cercano, o sea, que ni siquiera llegaron a dispararse. Cuatro grupos de asalto de los rusos fueron destruidos antes de llegar a la posición. Dice, y aquí dice, o son zombies o van con algún tipo de droga, porque dice, ya no son personas. Porque van directamente pisando los cadáveres de sus compañeros. O sea, que te lo diga alguien que está así, que ellos van pisando a los cadáveres de sus compañeros para seguir avanzando. Es que es muy hardcore, es como Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial, pero sin ser Stalingrado, básicamente. Dice, sí, el siguiente tuit, dice, Dviebeg, que son dos BMPs, acercaron el primer grupo, una de ellas enseguida, uno de los BMPs enseguida fue, pues eso, quemado. La segunda pudo irse después de haber desplegado las tropas de asalto, cual 5 minutos después pues la palmó. Los tres grupos restantes llegaron a pie. Uno fue destruido en el momento del despliegue. Y los otros dos grupos fueron pisando los cadáveres de los compañeros y que a los 10 metros también fallecieron. Ellos vieron perfectamente los cadáveres de sus compañeros, pero fueron a través de ellos. Incluso intentaron con esos cadáveres cubrirse. Dice, yo no sé qué es lo que tienen en sus cabezas. ¿Para qué quieren todo esto? Llegar a una tierra ajena y morir sin ningún tipo de posibilidad. O sea, es que me pareció brutal. Cómo está relatando que van como una especie de... No sé si habéis visto la guerra, o sea, en la peli Guerra Mundial Z. Cuando van los zombies ahí corriendo como locos. ¡Qué truño! La novela es mucho mejor. Ya lo he dicho. El Evarense es el típico. En los libros está mucho mejor. Por eso no tengo ni un solo amigo que quiera ir al cine conmigo ya. Normal, es que sí, con esa actitud, yo tampoco quisiera. No, pero es alucinante que diga que efectivamente llegan los grupos enteros de soldados y que son masacrados y aún así pisan a los compañeros, van. ¿Vosotros creéis que realmente se drogan? O tienen esa NKVD de los kadirovitas o lo que sea detrás que les impide volver. Porque, a ver, vamos a suponer que estamos ahí. El momento que tú ves que el de delante la ha palmado, que ni siquiera está llegando y te están destrozando, lo suyo es decir, me giro y voy para mis trincheras. No sé, el instinto de supervivencia. A lo mejor lo tengo más desarrollado que los rusos, pero es que es lo que a mí me saldría. Bueno, perdona. No. Vale. A ver, yo la lectura que saco de esta escena es
que en esa unidad de infantería rusa no había ningún tipo de mando y control. No había ningún sargento, ningún cabo que dijera, cubríos, por allí, por allá. Todo es para adelante porque son las instrucciones que recibieron en retaguardia y no hay flexibilidad táctica alguna porque no hay mandos. No hay mandos, no hay un cabo de escuadra que diga cubríos, no hay un sargento que diga vamos por la derecha porque por la izquierda nos están ametrallando. Es un ejército que no tiene mando y control. Esa es la impresión que a mí me da este relato. Sí, a ver, también hay que entender una dinámica, llegan los vehículos, sueltan a la gente, les dicen pa'lante, realmente hacia atrás de dónde vas, por un campo vacío donde te están atacando y hay minas. Al final, siempre, la gente es... Una cosa que ocurre es que todo el mundo... Voy a presionar al revés. Es muy difícil aprender en cabeza ajena. Que dice, cuando tú ves que a uno, esta imagen de que hay 8 rusos que están despanzurrados, es difícil que la gente diga, ah, se han muerto ellos, a mí yo también. No, piensan, bueno, estos se han muerto, pero yo no. Es un recurso instintivo, ¿eh? La gente no se echa atrás porque vea un muerto, sino que cree que él sí va a tener suerte. Sí. Lo digo porque eso está estudiado, además. Sí. No es ninguna ocurrencia. Perdona, por añadir a lo que estaba diciendo, en cada BMP o en cada BTR hay un sargento junior, que es el que manda la escuadra, y cada dos hay un sargento senior o un oficial, que es el que manda la sección correspondiente. Estamos hablando de que si esta gente va, les abren la puerta y salen como los toros de los toriles, cegados completamente, es que... No hay sargento junior. Bueno, a lo mejor hay un sargento junior porque hay un tío que lleva el parche con la insignia, pero que no tiene ningún control sobre su propia tropa. Es que a lo mejor Yuri, que ahora es el sargento senior, es el mismo Yuri que hace 6 meses era el ametrallador de la PK. Y como sabía algo más, o tiene más carácter, o es el único que quedó de la anterior tripulación de un BMP, le dijeron, venga Yuri, tú has ascendido. Y tienes aquí estos otros 8. O agruparon 2 secciones. Pues al final ser. En el ejército soviético y en el ejército ruso actual, que como tiene un servicio militar en tierra, hablo en tierra, tiene un servicio militar muy largo, era normal que los soldados que estaban ya en el último tercio o en la última cuarta parte de su servicio militar, aunque solo fueran soldados rusos por veteranía, porque se conocían los trucos, se conocían el cuartel, conocían ya a todo el mundo, pues tenían muchas veces más peso en sus propias unidades militares que los suboficiales más junior, que además como tal Rusia no tiene un cuerpo de suboficiales especialistas como los ejércitos de la OTAN suelen tener, ¿vale? Entonces, eso era una disfunción de las unidades de infantería porque suponía que ¿quién controla la unidad? ¿En quién se fía el soldado? En el veterano, no en el sargento, que es el que se supone que está para ello. Y el veterano, a lo mejor, y de hecho era lo que habitualmente ocurría, está pensando a ver si dentro de 2 meses me licencian de una puñetera vez y me vuelvo al pueblo con Natasha. Claro. Y mientras tanto, que no venga el sargento a tocarme las narices, que aquí el que sabe cómo funciona el tema soy yo. Entonces, si esa degeneración las llevas al campo de batalla y la complicas con el sargento profesional que ha palmao, pues... Y ya no te digo nada si encima a ese le das los galones del sargento muerto. Uf. Y luego, una cosa que hay que valorar también en estos esfuerzos ofensivos que ejecuta Rusia, que son muy puntuales. Quiero decir, lo que hemos visto en Avdiivka hoy esta mañana a la salida al sur de Bugledar, o lo que a veces ejecutan en Svatove, al final ellos acumulan unidades y ejecutan una ofensiva, que son 2 semanas, 3, y lo tiran todo. Pero en el conjunto del frente están en un papel muy defensivo. Quiero decir, no es que todos los soldados rusos vayan en BMP si tengan cierta capacidad o locura de tirarse al frente. Es que lo que han metido en Avdiivka al final, ¿qué eran? 4.500 tíos. A ver, 4.500 tíos y 200 vehículos blindados, te los puede juntar, no sé, cualquier país, Chad. Pero eso no significa que Chad tenga la capacidad de invadir nada. Al final, si agrupas, consigues siempre gente a la que mandar pa'lante para dar una impresión, ¿no? Y luego, si estás dispuesto a sacrificar, bueno, hay un punto en el que tú tienes Ucrania, yo creo que ahí es... Es un poco lo que pasó en Bakhmut. Los rusos se sacrifican y ellos van retranqueando, digamos, la posición y causando bajas. Tampoco hace falta defender el último árbol. Es lo que está pasando en África. Han causado unos daños en blindados y en personal muy grandes. Pero van a intentar otra vez, porque ahora meterán otros 2 batallones y se los fundirán. Y luego traerán otro batallón.
¿hace cuánto que no oímos hablar de los de Donetsk y Lugansk? Si es que ya nunca oímos hablar de esta gente. ¿Qué fue de todo aquello? Es los que niños ellos desaparecieron. Desaparecieron. Sí, sí. Hemos visto alguna vez ya, pero no digo comunidad, sino el típico vídeo o en alguna red social, en un Telegram. Yo sigo varios Telegram de Donetsk. No ponen nada propio. Todo es traído de los paracaidistas de no sé dónde, nuestros amigos de Asia. Ya no ves un solo vídeo de un tío de Lugansk o Donetsk. Están enterrados desde hace un año. Y los que no ponen como Esparta y esos batallones, brigadas, al final son cosas... Es el nombre lo que queda. Insulsas, pero que luego ni siquiera hay contenido, sí, tal cual. Es el nombre lo que queda de esos batallones, porque ahora ya, como de hecho han cambiado, ahora ya son unidades del ejército de Rusia, ¿no? Que se unificaron. Entonces, pues la brigada no sé qué Vostok, ahora es el batallón tal del regimiento de fusileros, y muchas veces tienen que poner ex regimiento 10 LPR, porque si no, no lo sabemos, ¿no? Entonces, el tema es ese. Pero es que se laminan las unidades y no les da más, ¿ya? Pero la alternativa no es decir, bueno, como este tío sigue mandándome Zulus, pues yo me rindo. No, la cuestión, y es un poco lo que planteabas a Luz, ni es mejorar la tecnología para poder, en vez de matar a 100, matar a 500, al punto que a él no le sea rentable. No hay más. Es que no tiene otra opción, porque la clave está en perseverar, precisamente porque el otro se empecina. Sí. Vale, pues venga, ahora sí, vamos a contestar unas cuantas preguntitas, si os parece. El mapa, como hemos hablado tanto de todas las cosas, yo creo que lo vamos a dejar, porque es que tampoco hay avances importantes. Lo que sí, mira, una cosa, perdona, eso sí que quiero mostrar, para que luego dicen, no, es que manipuláis otanistas... Sorocianos, no sé qué. Ya. Me aburre. Y satánicos y de Carabanchel, no se os olvide nunca. También. Satánicos y de Carabanchel. Ya el Terricón, incluso los medios más, digamos, conservadores pro-ucranianos, dicen que efectivamente están bajo el control ruso. Pero os quiero dar mala noticia a los tripalosquis que estáis en el chat. Como dijo el anterior martes, nuestro amigo que sabe David. Bastante de guerra, que es David Díaz Reiter, que el Terricón no sirve actualmente hasta que expandan mucho más terreno, porque ahora mismo llevar ahí cualquier tema de ATGM o cualquier vehículo va a ser... No aguanta. Luego, claro, una cosa, aprovechando que estás en ese mapa, ponlo si quieres en vertical para que lo puedas ver más fácil. Luego, justo en la parte norte, tal cual lo tienes, en la parte de arriba, no, como estaba, si no hace falta ni que lo muevas. Lo digo porque, si os fijáis, es que ya han salido unos comentarios de un tío bastante serio, Butusov, es ucraniano y es periodista militar, y tiene muy buenas conexiones, se está explicando que los rusos han pasado en el pueblito que hay ahí. Acércame un poco el mapa, porque si no yo ya ni lo veo. Este pobre, han cruzado en algún punto cercano el talud del ferrocarril. Si recordáis, han salido varios vídeos de unos Bradleys por ahí dañados, tres en concreto, ¿no? Entonces, luego justo ahí, por esa zona, más o menos, no hay una imagen, la habrá, pero nosotros todavía no la hemos visto. Mañana pasado lo veremos, ¿no? Y luego justo en la parte norte, lo que es el lomo de esa profundización, claro, es que eso mide 4 kilómetros de ancho, es decir, es una especie de brazo que están haciendo de 4 de ancho por 6 de largo. Lo digo porque lo medí yo hoy, un poco para explicar lo que estaba hablando Butusov. Y se están produciendo contraataques ucranianos, digamos, sobre la parte norte. Lo digo porque eso siempre es interesante de verlo. Porque hay dos estrategias defensivas. Es ir retrocediendo a medida que vas haciendo bajas o al mismo tiempo golpear por detrás. Yo creo que vamos a ver varias cosas. La 47 Brigada Mecanizada está ahí y tiene capacidad para golpear. Por eso ha perdido varios vehículos. Yo creo que no los ha perdido porque estaban de paseo, los ha perdido en el curso de contraataques, etcétera. Pues sí. Ya verás que pronto nos sale alguno diciendo que hay que retirarse, que qué penita que han perdido 3 Bradleys. Eso seguro. Los 200 y pico blindados rusos no pasa nada, pero ojo que mi Bradley no caiga en malas manos, etc. Lo que sí que hay que recordar a la gente, esto sí que lo voy a hacer, es
si Rusia, efectivamente, espero que no, pero si toma Stepove y luego Berdichi, ahí sí que va a complicar muchísimo sobre todo, a Ucrania. Porque fijaros, solo un segundito, acordaros dónde está Berdichi y Stepove, porque Ucrania, por desgracia, tiene el suministro de Avdiivka que va por aquí, que ya es que ya me lo aprendí todo, o sea, ojo, claro. Que va por Orlivka, a ver dónde está, que va, digamos, por esta carretera de Orlivka. A ver, que ha sido un poco así a bote pronto. No, pero se ve perfecta la idea. Claro, que va por aquí y por aquí. Claro, ¿qué pasa? Que es que Berdichi estará ya a un tiro de piedra y ya va a ser imposible mantener esto. Así que yo dudo que caiga Berdichi, pero si cae, es verdad que va a obligar a Ucrania a retirarse de Avdiivka, que esperemos que nunca llegue a eso. Hay una diferencia además con Bakhmut, lo digo porque Bakhmut, como tenía un país, digamos, un terreno ondulado con colinas, al final las colinas son puntos altos, pero generan también espacio, sobre todo en la parte norte, es una zona, digamos, de colinas suaves. Sin embargo, esto es plano. Entonces aquí, una vez que se superan ciertos obstáculos, es muy difícil, digamos, una vez que se te acercan a un punto, ya no puedes jugar con que una determinada colina te tape y otra sea más arriesgada. Aquí es abierto totalmente, con lo cual la situación, digamos, si se supera el talud del ferrocarril, yo creo que van a evacuar a Avdiivka, ya lo volarán todo, quedarán fuerzas especiales. ¿Tú crees que antes incluso de este pobre? ¿Tú crees que antes de este pobre? No. Primero van a apurar. A ver, yo creo que como en todo. A ver, las líneas de ferrocarril, los taludes, son un obstáculo sobre todo para vehículos. Lo hemos visto, fijaos, en la parte sur de Bakhmut, cuando hemos estado viendo a los rusos alrededor de Avdiivka y Klishivka. Es decir, es que ellos, Avdiivka y Klishivka. ¿Por qué? Porque estaba el ferrocarril ahí, es una línea natural. Puede parecer una bobada subir 2 metros, pero son líneas, los propios raíles, el bulto, los pasos subterráneos son pequeños y escasos. Al mismo tiempo, cuando pasas eso, te colocas en una situación de vulnerabilidad. Es un obstáculo natural, sí o sí. En un ejército moderno, en otras condiciones, lo estamos viendo ahora en Gaza, meterían 2 vehículos de 40 o 50 toneladas, abrirían un paso y dice, venga, pasa. Pero estamos hablando de este entorno. Entonces, si superan ese tal, que les va a costar, y salvo que Ucrania ejecute un contraataque desde el norte, que es posible, pero tiene su riesgo, vamos, yo creo que ahí no merece la pena quedarse en Avdiivka para nada. Merece la pena aguantar para causar bajas, pero la diferencia con Bakhmut, para mí, yo hablo de lo que veo, es que Bakhmut, sobre todo Bakhmut Norte, había un terreno que, con ser abierto, sí tenía zonas protegidas y otras menos, pero aquí es totalmente plano, con lo cual aquí no tiene sentido. A ver, puedes aguantar en las líneas de los árboles y tal, pero tiene un límite ese aguante. Claro. Vale, pues esto, lo de Avdiivka, una cosa que es realmente una tontería, pero bueno, que quiero comentar. Aquí, por ejemplo, dice José Manuel, dice, Andri, ¿por qué no emites en Twitch a la vez? Te seguiría con mucha más frecuencia. Os comento, supuestamente hasta ahora, Twitch y, bueno, Plataforma Morada, para los puristas de YouTube, que no nos banen, y YouTube no permitían a la vez. Pero es verdad que ahora, por lo que están diciendo, que no va a haber ningún problema a la hora de emitir. Voy a investigar y si realmente es así, la semana que viene ponemos, obviamente, tanto en YouTube como en la otra plataforma para que llegue a más gente y ya está. Pero bueno, hasta que no me confirmen los de Miami, no me fío. Yo por si acaso, básicamente. A ver, bueno, yo solo quería decir una cosa. Quitando Mariupol, que fueron unas circunstancias distintas, en esta guerra no hemos visto todavía que un ejército rodee una fuerza militar notable del otro ejército. Siempre han logrado retirarse a tiempo para salir de las posibles trampas, salvo Mariupol, que es un caso excepcional. Por tanto, yo coincido con Martín, que aquí, si la cosa se pone muy dura, Ucrania no va a dejar rodear sus fuerzas, porque el riesgo de perderlas es muy alto. Lo que hará será organizar una retirada ordenada para conservar las tropas, porque volvemos a lo mismo. Los soldados que defienden Avdiivka son un activo. Avdiivka en sí misma, no.
Sí, yo creo que no se trata de defender todas las fortalezas, defender las fortalezas que te rinden. Yo creo que la clave siempre ha sido. Sí. Sí, yo me acuerdo cuando el año pasado, por ejemplo, en verano tomaron Kodema, que es un pueblo que está al sur de Bakhmut y tal, y se iban retirando de los distintos pueblos. Hacían una resistencia y se retiraban. No tenía importancia porque el terreno era malo. Sin embargo, Bakhmut sí tenía una defensa más razonable. Y hablo de Bakhmut, no de la zona urbana, sino del sector Bakhmut, ¿no? Por eso yo entendía que había que mantener, no suicida, pero sí mantenerse. Por decir una manera, no retirarse, sino ir replegándose. Que es muy diferente replegarse que retirarse. Sobre todo en un contexto de guerra propagandística. Y al final el éxito fue que te laminaste a Wagner. Tú imagínate que ahora Rusia tuviera 25.000 tíos para echar ahí. Los habría echado en algún lado. Está claro. Lo que no iba a teneros es haciendo barbacoas. Pues esa es la clave de la guerra. Aunque nos pese. Pues pasamos con las preguntas porque realmente poco más hay que comentar en el tema de mapa, ¿no? Bueno, toda la parte del río Dnipro, lo comentó antes el claro. ONS. A ver, que es que hay un sector que mide 40 kilómetros, que se dice pronto, en el que hay, es que son 40 kilómetros de orilla izquierda y no estamos hablando solo de la zona más pantanosa, es decir, ahí lo están haciendo con unidades ligeras, pero ya han subido una banderita, ya empezamos a ver cosas que no es lo normal. Y la clave ahí no es solo lo que metan los ucranianos, sino lo que tienen los rusos. Es que al final son sectores que no pueden estar, venga, metemos ahora un batallón de Avdiivka, lo mandamos para el otro lado. Ya lo hicieron con los paracaidistas, acordaos cuando tuvieron que meter todo un regimiento de paracaidistas que estaban en Jersey y se los llevaron a Robotine. ¿Dónde están aquellos? ¿Cuántos quedan de aquellos? ¿Sí, los pueden volver a sacar de Robotine sin que se les haga un agujero en Robotine? La manta corta de siempre. Es que esto pasa el tiempo, pero las realidades no mejoran. Suelen ir a peor en este caso. Efectivamente. Pues va a ser una risa como esas cabezas de puente se unan entre sí. Consolidadas ya están, porque la que está frente al puente Antonovsky lleva meses, lleva desde el verano. Y no hay manera de que los rusos la echen. Ahora, tampoco penetran mucho hacia el interior porque no tienen la posibilidad de llevar material pesado y no tienen una línea de suministro que sea... Esa es la de... Es esta. Este es el de Antonovsky. Pues ahí lleva la cabeza de puente desde el verano. Lo que pasa es que no se ha unido a otras cabezas de puente todavía. Pero como las cabezas de puente existentes se unan entre sí y empiecen a avanzar en un frente más ancho, más amplio, mejor dicho, pues va a ser una risa. Pues señor. Pero es para que os deis cuenta lo que es Dnipro, o sea, no es... Claro, es que ahí... Un riachuelo... Sobre todo después de la voladura de... A ver, cuando vuela la presa de Nueva Kajovka, la presa deja de poder retener agua, con lo cual el cauce del Dnieper crece y la extensión del Dnieper de orilla a orilla crece mucho más, porque antes estaba más limitada porque había precisamente por el embalsamiento aguas arriba. Vale, y el mando ruso pensó que eso era suficiente para proteger todo ese flanco de cualquier amenaza ucraniana. Que desde un principio aquí se dijo, hombre, un ataque masivo difícil, pero que todos los santos días cruce aprovechando la oscuridad de una lancha. Les dé un susto a los rusos que estén al otro lado del río despertándolos, lanzándoles una bomba y tal y cual y se retiren, eso ya es una amenaza para ese flanco ruso, porque simplemente es desmoralizador. Y ahora también aquí se dijo, y como vean que la resistencia es pequeña y se queden, los ucranianos se quedan. Claro, claro. Lo que pasa es que fíjate, Rusia también tiene el problema. Porque solo puede meter sus blindados por este puente. Y Ucrania también les, digamos... Es que están en tablas en ese aspecto. Ucrania no puede llevar sus blindados, pero tampoco le permite a Rusia que lo lleven. Y entonces por eso están como en empate técnico. Fíjate que Rusia no avanza más y Ucrania tampoco. Pero otra cosa es en Krynke. O sea, en Krynke... Sí. Aquí ya estamos hablando de las dachas. A ver si me dejan alguna foto. ¿Eso es Krynke, no es más al sur? No, esto es Krynke. Eso es Krynke. Ah, vale, vale.
Claro, y ya están las dachas, algún que otro edificio ocupado por los ucranianos. Eso es. Y ojo, eso ya no es fácil desalojarlos de ahí. No, no, pues si no han desalojado ninguna cabeza de puente desde que empezaron a cruzar el río Dnieper. Lo que pasa es que llegó un momento en que dejaron de ser incursiones de te atizo y me voy, y bueno, se convirtieron en me quedo, sí, ya que no me echas, me quedo. ¿Qué problema tengo? Mientras pueda abastecerme, lo único que no puede llevar todavía material pesado. De hecho, cerca del puente Antonovsky intentaron armar dos puentes de pontones, Ucrania intentó armar dos puentes de pontones y rápidamente fueron el blanco de la artillería y de los drones y no pudieron siquiera atenderlos. Uno creo que lo destruyeron por completo y el otro lo retiraron con daños. Y es que es normal, hasta que la cosa no... Pero ya te dice mucho de la capacidad defensiva de Rusia cuando son capaces los ucranianos de establecer cuatro cabezas de puente y no pueden rechazarlas, que es el elemento clave. No pueden. Yo creo que aquí va a ser la clave. Si Ucrania consigue en Nova Kakhovka, restaurarlo. Restaurarlo de alguna manera, pero va a ser muy complicado mientras te puedan lanzar una bomba desde 60 kilómetros. Claro. Una bomba guiada. El problema es ese. Los FAB 500, todo. Esa es la zona donde más daño haría un cruce ucraniano del Dnieper, porque está más cerca de las posiciones del frente ruso. Pero precisamente por eso también es lo más difícil de conseguir. Bueno, sorpresas toda la vida. Hace un año no pensábamos ver buques ucranianos dando escolta en el Mar Negro y fíjate. Así que lo mismo dentro de dos meses sí vemos un cruce en fuerza tamaño batallón por ahí, por Nova Kakhovka. Yo ya no me sorprendería. Ya, yo también, la verdad, no me la jugaba. La clave es que tuvimos los elementos para cruzar ya material pesado sin puentes. Eso sería la clave, al final. Ese sería la clave. Pero el momento idóneo es ahora. O sea, ahora, por efecto del frío y las pocas lluvias que hay aguas arriba, pues el terreno está más sólido, está más consolidado y lleva menos cauce el Dnieper. O sea que quizá ahora sea el momento. Pero no lo sé. A ver, hablo un poco por hablar. Tampoco conozco muy bien la... Sí, esto no tenemos ningún dato. A ver, y luego también tienen más conocimiento de lo que realmente hay al otro lado, de la capacidad de abastecer. Sí. Hay que pensar que no solo es meter, no sé, por decir un vehículo, una MX-10. Es que una MX-10 se te estropea la mocionética, no porque le hayan dado un misil, sino porque le ha reventado un eje y lo tienes allí y no lo puedes mover. Y volverlo para atrás para... Es decir, muchas veces no es solo que no puedas pasar el vehículo, si el vehículo lo puedes pasar. El problema es que cualquier cosa, aunque no sea un tema de combate, ¿no? Porque el nivel de pérdidas de material, digamos, por causa no derivada de combate, es muy alto siempre. No dejan de ser vehículos y maquinaria, por decirlo así. Entonces, claro, vas con el MX-10 de un pueblo al otro, te falla el embrague, voy a poner la tontada más sencilla de entender, te falla el embrague o te falla el cambio automático, que no sé si el MX-10 es de cambio automático, no, da lo mismo. Cualquier problema técnico lo dejas ahí tirado y tienes que abandonar un vehículo que te ha costado un enorme esfuerzo cruzarlo por un fallo mecánico que no puedes recuperarlo. Entonces, todas esas cosas al final pesan mucho en la planificación. Efectivamente. Y si no hay un plan claro, decir, oye, porque para pasar dos AMX-10 y dos vehículos blindados ligeros, con eso tampoco vas a llegar a Crimea. Con lo cual, yo creo que ellos, lógicamente, son cuidadosos de su equipo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Bueno, gente, vamos a ir finalizando, sí, que yo creo que llevamos casi 3 horas. Hay que cenar un poco. Sí, sí, hay que... Y hay que dormir, hay que dormir. Y dormir, por favor, dormir. Sí. Que ya han pasado las 12 y yo soy como la cenicienta. se me fastidia la calabaza, así que no. Bueno, gente, pues... Gracias por todo. Pues sí, muchísimas gracias. A los que nos estén escuchando, que se le añaden muy poquitos, sí les diría que estén 1.100 tranquilos. 1.100 personas, no tengo nada. Bueno. Pues lo diría, es que estén tranquilos. Yo creo que las cosas van bien. No porque lo diga yo, entiéndeme, sino porque veo a gente que sabe mucho más que nosotros, el propio Zaluzny. Claro, lo que no va a hacer tampoco es decir, nada, estamos llegando a Mariupol y contarnos milongas. Es que yo le agradezco que sea honesto y diga, necesitamos esto para lograr los objetivos, pero los objetivos son los mismos. La realidad la hemos vivido, no estábamos tan equivocados de lo que estaba ocurriendo. No era una derrota el 12 de junio, ¿eh? Porque
ha habido gente que cantó la derrota el 12 de junio. Y Saluzny no ha cantado derrota, ha dicho, necesitamos otros recursos para sobreponer esta situación tecnológica. Él, fíjate que utiliza mucho la expresión tecnológica. Ni siquiera son unas tablas tácticas, porque bastaría con que Saluzny estuviera dispuesto a sacrificar 4.000 tíos para romper el frente. Pero es que no quiere que mueran 5.000 ucranianos para romper el frente y llegar a Tokmak. Es que la clave es esa. No que no pueda llegar a Tokmak. Es que no quiere sacrificar a 4.000. Si fuera Putin, ya los habría sacrificado hace 3 meses y medio. Es que esa es la diferencia. Siervos frente a esclavos. Es que estos son los 300 de las Termópilas frente al ejército de Persia. Es que hay que entenderlo así. Pues sí. Pues sí. Bueno, vamos a ir terminando. Y una cosa que quería comentar, porque es que me escribieron antes de... porque alguien, es que no voy a decir ni los nombres ni nada, esto ya no es polémica, ¿eh? Es un intento de creación de polémica porque alguien quien ha venido a las charlas o que ha venido al canal ha dicho no sé qué sobre otros temas, gente que no me importa, lo siento así deciros, yo tengo una opinión que seguramente... si empezamos a hablar de fútbol, el Orense dirá, no, pues no me gusta, me gusta el baloncesto, yo qué sé, cualquier cosa, y estaremos en desacuerdo. Que no os, o sea, si alguien piensa, no, porque tiene que ser al 100% de la misma ideología, del mismo pensamiento que yo, pues mira, os vais a equivocar, porque ahí sí que voy a decir, sois únicos. No va a haber dos personas que tengan el mismo pensamiento sobre Ucrania, Israel, lo que pasa en España, en Cuba, en Venezuela, claro, es imposible. Es imposible, es imposible. Por eso, porque yo por ejemplo, reconozco, no hablo de Israel y Palestina, porque yo hay cosas que no me gusta que lo que hace uno y no me gusta lo que hace el otro. Las cosas como son. A mí, yo lo condené el primer día cuando llegaron esas bestias salvajes y mataron a sangre fría a inocentes que iban por la calle y les disparaban hasta RPGs. Salió un vídeo hace nada. Pues perdona, esos son salvajes y nunca los voy a decir, no, es que son culpables los otros. Pero ahora también he visto vídeos de cuando lanzan un bombazo en un edificio y luego mueren 40 personas, pues tampoco me gusta y ya está. Y no es porque tengo que defender a ultranza a unos u otros. No, es que hay cosas que no están bien y ya está. Pero bueno, que como no tengo mucho conocimiento y hay mucha gente que sí que lo sabe, pues yo prefiero que hablen ellos y que expliquen la situación y ya está. Yo me centro en el tema de Ucrania y Rusia, que es de lo que... Creo que algo conozco, no sé, llámame loco, y en eso me centro, pero que lo que os digo, no me etiquetéis de diciendo, mira, es que este ha dicho tal, porque hay muchas cosas que dice Martino el Evorense que no me gustan sobre Ucrania. Imagínate si empiezan a hablar de Asturias o me dice de Carabanchel, pues ya. Primero, lo que dices tú, a ver, es que no podemos coincidir todos en todos, porque es que entonces... No sé, ya nos casaríamos, ¿no? Nos casaríamos y tendríamos que estar todo el día agarrados. Segundo, yo creo que hay gente que no entiende que el problema no es... Yo lo voy a decir de manera suave. Yo a mí me molesta la mentira. Voy a decirlo de esta manera. Me molesta sobre todo en la vida, la mentira. Yo cuando entré en el tema de Ucrania, lo he dicho muchas veces, ya para hacer un archivo, porque ya llevábamos aguantado tantas mentiras que dije, vamos a ver lo que ocurre de verdad. Y lo que sí me ha molestado de Gaza especialmente es, y me molesta, pero me molesta como si fuera de otro lugar, eso son los relatitos. Los relatitos de qué malos son unos y qué buenos son otros, que solo somos niños y nos caen bombas del cielo. No, lo voy a decir con las palabras que lo ha dicho una periodista que ahora mismo está en Ucrania. Ya está bien de que, porque Ucrania protege a su gente y sus hijos están en Europa o en el oeste de Ucrania y no los sacan muertos por las calles, parezca que los únicos que mueran son en Gaza. Los ejércitos están para proteger a los civiles, no al revés. Y hay quien utiliza a sus civiles. Y luego, que eso es una opción personal, yo hasta ahí llego. Oye, ¿sabrán los gazatíes o los de aquí o los de allá? Pero me molestan las mentiras que me cuentan, los que no deberían contarme mentiras. Eso sí, me molesta, pero vamos, me molesta desde los 8 años, la mentira es algo que no soporto.
Entonces, por eso, que además yo me prometí no entrar, pero cuando vi el nivel de negación, primero negación, y luego mentiras, dije, a ver, no puede ser, que yo estoy viendo vídeos que ni siquiera publicaba, por pura información personal, de gente degollada en su casa de Israel, y me están contando que esto es un bulo. Yo tenía el vídeo, esto no puede ser. O me están contando cosas que yo sé que no pasan porque las estoy viendo. Entonces, a mí sí me molesta esa mentira. Por eso, pero que vamos, que no tengo, fíjate hoy, sobre Gaza, no he puesto nada. He hecho mi hilo de Ucrania y hay varias cosas que pasan. Escucha, Martín, para todo, sí, ojo, yo no estoy intentando, o sea, a lo mejor me he explicado mal, pero que yo digo que la gente es libre de decir de lo que quiere. No, pero bueno, que habrá gente a la que le gusta una actitud de un lado y otra de otra. Pero, por decirlo de una manera, yo no tomo partido porque unos sean los que reciben las bombas en un determinado momento, ¿eh? Porque si fuera así, en 1943, en 1944 y en 1945 tendríamos que haber tomado partido por los hijos de los nazis en Berlín, que eran los que recibían las bombas. Y ya te digo yo que yo no iba a haber tomado partido por los hijos de los nazis sobre los que caían bombas en el 43, 44 y 45. Ya te lo digo de mano. Sí, es decir, es que la cuestión no es, es que caen bombas en Ucrania y caen bombas en Gaza. Bueno, y vamos a ver por qué motivos unos y otros. En ese sentido, recomiendo a todo el mundo que lea una entrada que creo que es de hoy mismo, del periodista Ilya Pomorenko. Ah, sí, por ejemplo. Comparando, comparando la situación de Gaza con la situación de Ucrania. Por cierto, Ilya Pomorenko, yo no lo sabía, es de un sitio tan divertido como Volnovaja. Exacto, imagínate. No, pero lo digo porque hay gente que necesita siempre mezclar cosas. De hecho, yo he visto tweets de gente que pensaba que eran más inteligentes, diciendo, literalmente diciendo, que quien está solidarizándose con Ucrania tiene que solidarizarse con Gaza. Deja a los ucranianos, que ya tienen lo suyo. Que yo no he visto ni un solo ucraniano cruzar la frontera rusa para violar mujeres rusas ni para matar niños. Eso sí que no lo hemos visto. Entonces, que la gente sepa diferenciar. Y luego que la gente admita la pluralidad de opiniones, ¿eh? Porque a lo mejor yo soy del Sporting y estamos de acuerdo en Ucrania, en Gaza, en no sé qué, pero como yo soy del Sporting y tú eres del Oviedo, entonces, ah, te dejo de seguir porque es que eres del Sporting. A ver, vamos a ser ya un poco más adultos. Sí, mira, aquí es una, digamos, un punto positivo y negativo a la vez. Porque aquí, al final, en la charla, no pedimos ni siquiera que la gente está a favor de Ucrania. Imagínate cómo es el tema, que la gente que viene, yo en ningún momento a los que invito digo, oye, que seas pro-ucraniano y tal. Muchas veces, ojo, incluso he invitado a gente prorrusa para que debata con nosotros, que exponga el argumento, porque a mí me encanta el debate, las cosas como son, pero no aceptan, porque obviamente sus argumentos son muy endebles. Pero que a lo que me refiero es que el punto bueno nuestro es que no pedimos que esto sea, como alguien dijo en el chat, dogma, que sea una especie de fe o de secta. No, a diferencia de otros, no pedimos eso. Entonces, que la gente y los que debaten, pues yo espero, por lo menos en el chat, que es que a mí a veces me da un poco de rabia, veo que el debate se vaya casi a lo personal o se va a la estratosfera. Dices, a ver, si tú estás en desacuerdo en algo, pues di, oye, pues yo no estoy de acuerdo, ya está. Y se acabó el debate. Que no se siga retroalimentando, porque al final no lleva a ningún sitio. Pero yo lo digo de esa manera. Es que a veces equivocamos. Yo, digamos, mi simpatía por Ucrania no tiene que ver con que le cayeran bombas los primeros meses de guerra o ahora. Yo lo explico claramente. Y vuelvo a poner el ejemplo porque es que parece que se nos olvida. Yo no tengo ninguna simpatía por la Alemania nazi y mira que le cayeron bombas. Ninguna, cero simpatía. Lo digo claramente. Y además, no es que yo, al principio de una guerra, como le cae bombas a Polonia, soy con los polacos. Y cuando le caen bombas a los alemanes, porque los alemanes nazis también tenían hijos. Lo pongo como ejemplo simplemente histórico de referencia, no estoy comparando a nadie. Quiero decir con esto que los motivos por los que uno tiene simpatía por una cosa o por otra son personales. Y a lo mejor no tienen nada que ver con esto, tienen que ver con otras cosas más profundas, o tienen que ver con una concepción de la verdad y la mentira. A mí, yo lo digo de verdad, y sé que me pesa mucho, a mí me molesta mucho que me tomen el pelo y me mientan, pero desde que tengo 8 años. Entonces, cada vez que yo veo un periodista hablarme de la palabra apartheid, sabiendo cómo es Israel, sé que me está mintiendo.
Pero lo mismo que cuando me decían que Ucrania era un país lleno de nazis. Es que es la misma mentira, por los mismos además. Entonces, claro, yo ahí ya me pongo en guardia. Y yo lo digo claramente, ojalá, y lo deseo firmemente, no muriera ni un niño más, ni una civil más en Gaza. Lo digo, o sea, eso lo deseo para todos, como para Ucrania. Eso, ahí sí igualo. Igualo a todos. Los civiles fuera de los conflictos. Esto es, para mí, esencial. Ahora, no me pidan comulgar con ruedas de molino, con gente que me monte o gente que me podría asesinar a mí. Yo tengo clara que si voy a Ucrania no me iba a matar nadie. Pero si yo voy a Hamas, no tengo claro quién es el que me iba a matar. Si la bomba de Israel o el Kalashnikov de Hamas. Y eso ya plantea dudas, ¿eh? Sobre quién es. Mira, yo tengo una cosa. Hace poco salió un tuit de un... Bueno, hace poco. Lo vi hace poco yo, más bien. De un activista italiano que estuvo en Hamas y lo mataron los mismos grupos extremistas de ahí. Entonces, lo que tú estás diciendo es que no sabrías si tú vas ahí, no sabes si te va a matar el Abdullah o el Al-Fatah o el no sé quién. Pero ahí estará el tema. Es más probable que te mate uno de ellos que te mate una bomba israelí, también te lo digo. Ojo, también vuelvo a repetir para que no quepa la menor duda. La gente, o sea, los palestinos, no todos son de Hamas. Es que el tema es ese. Que claro. el gobierno de Gaza sea terrorista, que esté muy cerca de ISIS o lo que sea, no significa que la gente que está ahí, que obviamente hay muchos radicalizados, lo que tú quieras, pero obviamente ellos no todos son... Es que no quiero decir insultos, las basuras que entraron en Israel a matar y degollar gente como si eso fuera el paraíso, como ellos lo decían. Así que yo creo que hay que diferenciar una cosa bastante clara y ya está. Igual que si mañana Ucrania... Mira, tengo una cosa. Si mañana Ucrania tira un Tochka-U sobre Moscú y mata a 10 rusos, yo estaré en desacuerdo, diré, Ucrania, claro, muy no mal hecho, porque es que es horrible que un civil, aunque sea ruso, pero que muera por un ataque militar de Ucrania. Ya está, es que es así. Van a decirme, es que eres poco pro-ucraniano, hijo de... No, depende, yo siempre diré, vamos a estudiar el caso concreto. Si son 10 rusos que estaban protegiendo a Putin... Yo lo tengo que decir. Si tienen que palmar 10 rusos porque un Tots mata a Putin, ¿qué hacemos? Lo pongo como ejemplo. No, es que los civiles son intocables. Y si Putin va rodeado siempre de 10 civiles, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Ahí sí. Pero el tío que está con el botón para darle a FARC, que tiene que decidir, o su mando, el que está detrás, dice, hostia, tengo la posibilidad de lanzarle un misil a Putin, pero es que está rodeado de 5 civiles. Su mujer, sus 2 hijas, o la amante, el secretario, el que le lleva el maletín y el que le limpia los zapatos. Estoy ahí con el botón. ¿La orden es disparo o no disparo? Pregunto. Pero lo voy a hacer más claro. ¿Y si tenemos a Hitler? ¿Y si tenemos a Hitler rodeado de 10 civiles? 10 niños, alemanes, muy guapitos todos. ¿Le damos al botón de disparar, sí o no? ¿Quién dice sí, quién dice no? Porque es que a lo mejor decir que no supone que pueda seguir matando a 2 millones de civiles en Auschwitz el resto de los 2 años. Es que hablamos de conceptos morales desde una blanco-negro a veces, que hay gente que se pasa. No, es que matan niños. Yo mataría a 10 niños si tengo la posibilidad de matar a Hitler. Lo digo claramente, no tengo ninguna duda, porque sé lo que estoy salvando detrás. ¿Alguien tiene dudas al respecto de esto? Oye, no soy el Papa, lo digo claramente. Sí, ¿alguien hace un reproche moral matar a Hitler rodeado de 10 niños si con eso salvas y terminas una guerra mundial que está costando cientos de miles de muertos? Lo pregunto claramente. Yo sí tengo mi respuesta para mí. Pero todos estos que están contando películas y hablando de la bondad humana, ¿tienen la respuesta directa? ¿Que son capaces de pegar cualquier codazo? Ellos encima, los que andan todo el día con el dedito levantado. Es que la gente... Hay mucha gente que se sube a una montaña de mentiras para levantar la nariz y el dedito sobre los demás. Y eso está feo. Hay que ser más normal y tener claro lo que piensas y actuar en consecuencia. Y peor si trabajan para medios de comunicación que para... Hombre, eso ya no tiene nombre,
Eso ya no tiene nombre. Mentir sabiendo que mientes y seguir mintiendo. Eso lo hemos visto hacer a Liu Xibaya y al Mariscal Baños. Y lo estamos viendo hacer mucho otra vez aquí. Sobre montañas de niños muertos. Pero ojo, cobrando del dinero público, cobrando de tus impuestos. Eso sí que es jodido, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Porque al final, Luis Ibaña o Baños cobran de... Bueno, seguramente no del Estado español, pero de otros estados. Pero bueno, es que lo fuerte que son periodistas, lo que dices tú, que están desinformando. Desinformando. Y mintiendo. Pero yo además lo he dicho claramente, incluso en el caso de Rusia, lo he dicho mil veces. Yo entiendo que haya gente que sea prorrusa. Su familia, simpatizantes, gente que simpatiza con eso. Si es que yo lo entiendo. Pero lo que les pido es que sean honestos en esa simpatía. Es decir, yo simpatizo con el Estado ruso. Yo quiero que Ucrania sea ocupada. Por lo que sea. Cada uno por su motivo. Yo es que estoy casado con una rusa. Yo es que fui a Moscú y me enamoré de una rusa. Es que a mí me encanta Putin cuando se sube ahí al oso y corre y atraviesa un río sin descamisado. Oye, cada uno es libre de sus motivos. Me parece bien. Faltaría más, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Lo que me molesta es que me mientan y me digan, bueno, yo es que estoy a favor de Rusia porque Ucrania está llena de nazis y de judíos. Y además venden órganos y tienen biolabs y matan niños. Eso sí me molesta. Digo, que sean prorrusos, no lo puedo evitar. Oye, pues cada uno que sea lo que quiera. Pero que me mientan, sí. Pues lo mismo aquí. Yo puedo entender que todo el mundo sea pro-palestino. Si me parece legítimo, no. Súper legítimo. Ahora, que me mientas ya es cosa distinta. Porque si me mientes, ya nada de lo que me dices me lo puedo tomar en serio. Ni siquiera que seas pro-palestino. Estás a lo mejor por otros motivos. Y necesitas endilgarle a otro un rollo moral. Eso es muy distinto. Pues sí. Bueno, gente, antes de despedir, recuerdo para alguien, si no estáis siguiendo a Leborense, a Martín Tuitero, a nuestro amigo Ostap, que hoy no está, pues que lo tenéis en la descripción del vídeo, los twitters, también iba a decir que próximamente... Sí, seguramente próximamente hacemos el vídeo sobre los papers de Zaluzhny, que yo creo que son... Es que es interesante, ojo, es que cada, al detalle, es que hay que desgranarlo al detalle, cada palabra que dice, yo creo que va a ser interesante. Así que próximamente lo hacemos y nada, vamos a ir finalizando, que ya llevamos 3 horas. Sí, hoy no llegamos a 4, pero bueno, 3 yo creo que son bastantes. Sí, por favor, que yo quiero dormir un poco para variar. Venga, pues así que nada, gente, pues eso, muchas gracias. La charla Kobzar vuelve el jueves que viene, si todo va bien. Esperemos que no me tengan que intervenir otra vez en el dentista. Y si no, está Ostap, Leborense, Martín y se hacen cargo. No pasa nada. Así que nada, buenas noches y como diría Ostap, Slava Ukraini. Gerovime Slava. Venga, hasta luego. Chao, chao.